Feliz tarde, amigas y amigos. Aquí estamos en el José Joaquín Papá Carrillo, vestido de gala, porque el Final Four llegó hoy y ya tenemos un finalista Guayqueríes de Margarita. ¿Quién los acompañará? Tenemos un gran juego esta noche entre Spartans y Trotamundos de Carabobo. Todo el equipo técnico y de producción de Superliga TV está presente acá en este escenario para llevarles las incidencias minuto a minuto, segundo a segundo, paso a paso lo que suceda en este tabloncillo. Sin duda serán momentos llenos de emoción. Spartans fue el campeón de la primera edición de Superliga. Trotamundos ganó la segunda y en esta copa se tienen ganas. No hay ningún tipo de dudas. Vamos con nuestro set porque allá arriba está Alvis Cedeño y también Elio Parra Salón para su saludo, porque de verdad que lo que se viene está candela pura, Alvis. ¿Qué hubo, Ponti? Te veo muy emocionado, muy motivado para este partido entre Trotamundos y Spartans. Aquí no hay secreto, Elio. Estos equipos se conocen muy bien. Una estructura muy sólida tiene el equipo de Spartans en todas las líneas. Un equipo bien dirigido, que ha trabajado juntos desde hace mucho tiempo, que todo el mundo está claro a qué es lo que se juega aquí. Y realmente el Spartans que hemos visto en los últimos partidos da para llevarse la copa. ¿Qué nos dice de Trotamundos? Bueno, Alvis, ante todo, muy buenas noches. Así es, Ponti, amigos. Trotamundos de Carabobo tuvo que hacer ajustes en la marcha. Perdió los dos primeros compromisos. No siguió Alfredo Madrid con el equipo desde la parte técnica. Apareció Hermis Peñalosa como ese hombre que se hizo a cargo de la estrategia, de las decisiones. Y no solo él, sino también Keron De Shields, que gracias a De Shields el rumbo de Trotamundos fue mejorando a lo largo del torneo. Está Donte Smith, está Miguel Ruiz. Evidentemente hay un equipo sólido, compacto, pero quizás no tan profundo como Spartans, y esa podría ser una de las claves. Nosotros vamos a estar aquí pendientes de todos los detalles, pero en los comentarios y análisis en el partido están Aldrin Adrianza y, por supuesto, Luis Miguel Núñez. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo me les vaya en el sector del tabloncillo, en la mesa de transmisión? Buenas noches para ti, Elio, para Alvis, para toda la audiencia de Superliga TV. Aldrin, la metamorfosis de Trotamundos de Carabobo, no la de Kafka. Un equipo que comenzó de una manera, perdiendo el juego inaugural, que cada vez que competía contra equipos como Cocodrilos o como Spartans en el grupo A, perdió esos compromisos, que también perdió ante Héroes y ante el equipo de Taurinos, pero que después se fue modificando a lo largo del torneo, y se fue modificando con la inclusión de un importado como Keron De Shields, y se fue modificando con la inclusión de Luis Almanza, y entonces la profundidad y la rotación de este equipo de Trotamundos cambió y fue suficiente para derrotar en la serie de tres juegos al equipo de Gladiadores de Anzoátegui, equipo que había quedado segundo en el otro grupo y que estaba en una de las posiciones principales. ¿Qué esperar hoy al frente por el equipo de Spartans? Buenas noches. Buenas noches, Luis, a todos los compañeros, amigos que nos ven. Spartans, el primer campeón de Superliga hace un año, y es un equipo muy bien dirigido. La continuación del coach o la continuidad del mismo roster, sus propietarios apuestan a eso, y que en esa continuidad ya pues no le teman con tanta experiencia, minutos en juegos bonitos, para llevar a cabo la búsqueda de un trapo campeonil, uno más. Pero estamos claros de la profundidad, dos jugadores por posición, todos bien aceitados en cuanto al sistema de juego, pero te la compro, la metamorfosis de Trotamundos la conocen ellos. Es la tercera vez que Spartans y Trotamundos se van a ver las caras, las dos previas, Spartans. Pasamos las páginas, porque tú acabas de nombrar a tres jugadores importantes, y voy más a la profundidad. Miguel Ruiz, Miguel Ángel Marriaga, son dos jugadores que se conocen y que conocen muy bien a la pintura de Spartans, Distrito Capital, compañeros en selección, compañeros y rivales en otras ligas, así que la verdad, este Trotamundos se la pone difícil a Distrito. Ahora, Aldrin y Luis, yo les voy a decir una cosa. Es que no hemos visto nada distinto de Trotamundos, porque Trotamundos en la edición segunda de Superliga también hizo lo mismo, fue de menos a más, fue incorporando piezas importantes, y luego cuando llegó la instancia final, pues tenía prácticamente esa nómina llena de talento, incluyendo a Cubillán, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, no está David en esta oportunidad, pero sin duda ha sido la estrategia de Trotamundos en estas dos ediciones, tanto en Superliga como ahora en la Copa, es lo que ha hecho en este momento.
Vamos a revisar, muchachos, justamente qué fue lo que ocurrió antes aquí en Parque Miranda, porque ya hay un clasificado en un juego de pocos puntos y ustedes van a ver el resumen de lo que fue ese primer partido del Final Four de esta Copa Superliga en sus pantallas. Y hay que hablar de las decisiones, Aldri. También los muchachos en el set, pero de las malas decisiones. En este caso, Foster. Greg Foster, sí, atacó no una, no dos, no tres, cuatro, cinco, seis veces y no pudo definir en ninguna de las oportunidades. Y cada vez que falló, el equipo de Guayqueríes tomó oxígeno para cerrarlo con cinco puntos sobre el cierre. Lo marcaron bien, quiso colocarse la capa de superhéroe y esto no es acá en una final, porque si ven a la semifinal era de muerte súbita y Foster tenía que... La única que pasó, Alvis, Helio, la única vez que pasó la bola, llegó un disparo desde Giovanni Díaz, pero en la cara del frente, Alvis, sobre todo tú y yo vimos todo el año en Guayqueríes, y lo de Francisco Centeno es para comentar, está realmente un jugador maduro, y cuando está al lado de Gayler Guillén, hace muchos años. Realmente lo de Centeno no fue en el juego de hoy, más valioso, sí, sí, el más sido, destacado, ha sido un trabajo consistente, sí, de captura del rebote, de buena defensa. Y un trabajo muy peculiar, Helio, el trabajo ese con el gancho, con la bandeja, clavar la pelota, pase de salida. Hoy Centeno tuvo un trabajo muy completo y fue determinante para que el equipo de los Guayqueríes consiguiera esa victoria, particularmente el triple. Ahí está, precisamente el triple de Alvis, un triple que llegó en una muy buena momento, en un buen momento, y no solo el triple, sino que acto seguido después la asistencia con esos cinco puntos que prácticamente le dan la victoria a Guayqueríes de Margarita. La selección de tiro que ha tenido Francisco Centeno, vamos a llamarlo desde el inicio del playoff, desde que Guayqueríes vino aquí a Parque Miranda, ha sido excepcional y eso lo ha llevado precisamente a liderar al equipo de Guayqueríes en esta instancia. Así que de manera muy sólida, Guayqueríes aprovechó las malas decisiones de Cocodrilos, los hizo pagar en un momento delicado del compromiso y de paso logró su pase en ese juego único de semifinal o Final Four para lo que va a ser entonces la disputa del título. Ahí está, Guayqueríes esperando rival, va a ser Spartans, va a ser Trotamundos, eso lo vamos a conocer en minutos a través de Superliga TV. ¿Y qué te parece, Alvis, si nos metemos entonces ya en materia, ¿no?, en lo que podemos ver de estos dos conjuntos? Ya Aldrin, Luis Miguel, el mismo Ponti han conversado un poco de lo que puede ser cada uno de estos equipos, pero realmente hay favoritismo en esta bueno, llave. Hay un equipo, mira, que Helio, tenga Alvis, algún tipo de serie. Ustedes que están allá arriba, y Alvis lo sabe, porque Alvis ha estado allá en la isla, no solo en esta edición de Copa, sino en las anteriores. Alvis, si hay un equipo que está en deuda, sin duda es Guayqueríes. Sin duda, sin duda. Pero tienen el elemento de equipo, el elemento de conjunto para poder levantar eso, Ponti. Voy a coincidir contigo en el caso de Trotamundos de Carabobo. Por supuesto, ya este año no va a estar Jordan Zamora, que fue una de las piezas que cambió completamente a Trotamundos el año pasado. Pero aún así, yo creo que el cambio que hemos visto en Donte Smith, que no fue el jugador más decisivo en la instancia final del segundo torneo, ahí fue Jordan Zamora realmente quien cargó al equipo de Trotamundos de Carabobo. Pero el hecho de que Donte Smith haya sufrido la transformación que hemos visto, que de hecho cargó el equipo, por lo menos a mi entender. Sí, sí, en muchos momentos importantes Donta fue el líder de este equipo en muchos aspectos del tabloncillo. Entonces, es probable que en este momento no esté un Cubillán, no esté Jordan, pero el trabajo que hizo en la captura del rebote y salida Miguel Ruiz, un solo rebote lo vimos a destiempo, uno solo, jugó muy bien Miguel Ruiz. El hecho de que jugadores de mucha experiencia en el equipo Trotamundos de Carabobo hayan entendido cuál es el rol que le permite al equipo jugar mejor, hace este conjunto muy peligroso. Donte Smith, realmente un trabajo espectacular. Incluso, compañeros, cuando vemos ahí precisamente lo que ha hecho Donta en el torneo, lo conversamos en algún momento de la primera etapa con Federico Rojas. Él nos decía, mira, Donta realmente este año llega con mucho kilometraje, con mucho baloncesto. Y aquí no es que se está dosificando, no es que está cansado, sino que entendió la filosofía y lo que se quiere de Donte Smith, y eso ha potenciado precisamente que el equipo funcione precisamente como eso, como equipo. Así que lo de Donta, como bien mencionaba Alvis, compañeros, es vital para un Trotamundos que ha mejorado muchísimo
en lo que es esa química y ese desenvolvimiento del juego. Ojo, pero hay algo que me llama la atención con Donta Smith, muchachos, para agregar al comentario de ustedes. Por la escuela de baloncesto que tuvo, que no tiene nada que ver con Venezuela, y por ser nacionalizado, Trotamundos prácticamente juega con dos importados. Es correcto. Uno que trajo para este torneo y Donta Smith nacionalizado, que habla inglés, que tuvo otra formación, que incluso tiene otra mentalidad para afrontar ciertas situaciones dentro del juego. Y esto lo ha sabido aprovechar la gerencia de Trotamundos desde la edición pasada de la Superliga. Y si agregamos a un Luis Almanza, que es cierto, es de aquí de Caracas, es venezolano, pero cada vez que hay una ventana FIBA, va con otra selección y tiene otra perspectiva de cómo puede ser la resolución de situaciones de juego, entonces ha conseguido Trotamundos esa metamorfosis de la que venimos hablando. Y Luis Almanza le ha dado que no baje la energía a Trotamundos cuando va al banco Miguel Ruiz. Ha crecido y lo hemos visto crecer con Gigantes de Guayana, Selección Colombia. Y Federico Rojas tenía rato viéndolo en la Liga Colombiana. Doble dígito, rebotes, puntos. Y poco a poco se fue metiendo una calidad de juego realmente importante. Y por eso hoy tenemos que tener a Luis Almanza acá. Primero, bienvenido Luis. Tu trabajo importante, viniendo del banco, apoyando al equipo de Trotamundos. Háblame de tu rol. El equipo nunca cae cuando tú vuelves a cancha. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Yo pienso que el ser profesional tiene que adaptarte a cualquier situación que te presente en la cancha, y más si el entrenador tiene esa confianza de que vas a venir del banco a hacer tu trabajo y estar totalmente concentrado a la hora de aportar lo que sea necesario para mis compañeros. Siempre voy a estar ahí atento a cualquier actividad que tenga que hacer dentro de la cancha. Un solo partido, y eso es hoy, pensar en hoy. Es la tercera vez que va este equipo, Trotamundos, ver a Spartans. Háblame de un juego tan dramático como lo que está por venir. Mira, tú lo acabaste de decir, un solo partido, la pelota es redonda, el que menos errores cometa, el que se va a llevar la victoria. Y confiando en Dios, yo sé que nosotros vamos a dar un buen papel. Y si cometemos menos errores que ellos, creo que nosotros vamos a salir victoriosos. Pero la pelota es redonda y hay que trabajar para eso. Gracias. Buenas noches. Luis Almanza, Helio, Alvis, habla un protagonista, Trotamundos. Está concentrado. El número de errores, es muy importante. Esa es la frase clave en todo esto del pase a la finalísima. Y me da la impresión que hoy pudiera tener Kevin DeChills, que es un estupendo conductor de juego, varias cartas para hacer el mejor baloncesto de Trotamundos. Precisamente va a tener la responsabilidad de llevar la pelota amarradita. Él es el que encabeza esa sección de eliminar el mayor número de errores en el juego. Y por supuesto que Almanza va a ser un puntal de ataque importante y va a ser un objetivo claro en el manejo de Chivas. Sí, como lo mencionaba Luis Miguel, la gasolina de Trotamundos llegó precisamente con Almanza ya en la parte final de la primera etapa. Lo de Chivas es interesante porque desde su arribo se ha tomado las decisiones ofensivas y pasó, y quizás no es la mejor manera de decirlo, a un segundo plano a Harold Cazorla, porque Cazorla venía haciendo ese rol en Trotamundos de Carabobo, pero jugando los dos, eso potencia incluso la manera de administrar las ofensivas del Expreso Azul. Por eso lo veíamos temprano que Foster no pudo, después Joshua tampoco en Cocodrilos. Esto podría ser una manera, y lo dijo Almanza también, de evitar los errores teniendo a esos dos bases ahí, dos pilotos jugando de manera simultánea. Y quiero que me hables de una carta, Ponte, importante, que es Elvis Báez. Porque no, Elvis Báez fue la clave de lo que hizo Trotamundos en Margarita. Sí, sí. Y yo pienso que la incorporación de Elvis cambia muchas cosas en ese sistema de la rotación y en el manejo de las situaciones de juego. O sea, tiene como hoy Hermes Peñalosa la manera de manejar ese contingente de jugadores que tienen la responsabilidad de tener la pelota en la mano, controlar y evitar el mayor número de errores posible. Y sobre todo, Elvis le puede dar un poco más de velocidad también a Trotamundos, porque sabemos que Spartans es un equipo que no se cansa, corre la cancha, pases, son 9-10 pases a la hora de lanzar, y realmente Spartans es un equipo que desgasta, al contrario, tienen una banca de recambio realmente impresionante, un equipo realmente hecho a base de talento. Este Spartans está para muchas cosas en esta Copa. Uno de esos jugadores de los que hablas, Ponti, cuando te refieres a la profundidad, es Pedro Chourio. Fue el MVP de la primera edición de Superliga. El equipo de Spartans perdió su único duelo contra el conjunto de Supersónicos cuando él no estuvo en la cancha. Y evidentemente que entonces sobre él comienza a recaer
mucha importancia desde el punto de vista ofensivo para el conjunto de Spartans de Distrito Capital. ¿Por qué? Porque el tiro de tres a pie firme lo tiene, porque si le pasas por detrás de una cortina te va a meter el triple, pero además porque amplía su rango de tiro que nos tiene acostumbrados, y entonces toda la defensa tiene que ir subiendo cada vez más hacia la línea de la media cancha. Eso en cuanto a la ofensiva de Pedro. Hay que recordar que él llega a la selección nacional siendo, en el buen sentido de la palabra, un perro de presa. Un hombre que cuando lo mandan a marcar es difícil de pasar. Bien sea puesto 2, puesto 3, tiene el físico, la velocidad y la fortaleza para frenar a quien tenga al frente. Así que es un jugador muy completo, Pedro Chourio, y que pues cuando se tiene un pergamino y eres selección nacional, sabemos de qué se está hablando en este país, muchachos. Sí, sin lugar a dudas. De paso es el todoterreno más completo, como menciona Aldrin, que tiene nuestro país y lo ha demostrado en diversas ediciones de Superliga y cada vez que tiene la posibilidad de estar con la selección. Así que realmente lo de Chourio va a ser notable. Eso sí, hay que estar pendientes porque más allá de que regresó ya para definir esa serie de Spartans ante el equipo de Supersónicos, hay que ver qué tan sano está Pedro, si está al 100%, y eso es algo notable. Así que vamos a conversar directamente con Pedro Chourio. Compañeros, ¿cómo está Pedro para esta serie ya de Final Four? Pedro, un solo partido, una situación distinta a una serie de tres juegos como la que vienen enfrentando. ¿Cómo se prepara la previa de un compromiso como este? Bueno, nada, sabemos que un solo partido, uno de los dos el que va a jugar mañana una final. Tenemos que salir súper enfocados del minuto uno a hacer nuestro plan de juego, y nuestro plan de juego arranca la defensa, y creo que si nosotros defendemos y somos intensos, creo que no podemos llevar este partido. ¿Cómo está esa pantorrilla? Está excelente, al 100%. ¿Y un solo juego, pega presión o te gusta jugar un partido bonito? No, claro que hay presión, pero nosotros estamos preparados para jugar contra la presión y sabemos que no hay mañana, que es hoy y para estar el día de mañana. Agradecemos a Pedro Chourio, quien además en este escenario llegó a ser campeón alguna vez del baloncesto profesional venezolano. Volvemos con ustedes a la parte de arriba del Parque Miranda. Bueno, Alvis, ahí está, por lo menos en cuanto a físico, lo dijo todo, no, está al 100% y no quiso hacer más énfasis al respecto. Y está claro, entiende muy bien Pedro, que más allá de que es un partido único y que hay mucho en juego en este compromiso, hay que tener mentalidad ganadora y minimizar errores precisamente para lograr la victoria. Este es un objetivo importante para la defensiva de los Trotamundos de Carabobo, pero tienen otro dolor de cabeza en el juego interno. Sí, señor. Que se llama Windy Graterol. Windy Graterol, que es uno de los mejores jugadores de la liga, fue el más valioso y está en un momento de madurez y desarrollo de un básquet realmente superior. Así que el equipo Trotamundos de Carabobo tiene que resolver hoy varios elementos a la defensa. Vimos en ese partido a Windy Graterol contra el conjunto Supersónicos cómo se adueñó de la cancha. No hubo manera de contenerlo en la última línea. Además, la captura de los rebotes, los pases a tiempo. Y como le dieron esa última fase del ataque, realmente fue muy contundente en la cantidad de puntos y en el juego global. Así que, como está Pedro Chourio al área externa, está Windy Graterol en lo que es la zona pintada. Y no solo tiene que resolver Trotamundos cómo va a utilizar o cómo va a defender ante Windy Graterol, sino que de paso cómo lo van a vulnerar, porque Windy realmente es un equipo, Windy es un jugador que en equipo realmente limita muchísimo a los rivales, ya sea en la pintura o cuando hace ese box out. Así que Windy Graterol va a ser muy, pero muy clave en este compromiso ante Trotamundos, compañeros. Claro que sí, pero Windy al frente también sabe que está Miguel Ruiz y que está Miguel Marriaga, y que todos ellos son selección nacional de 2011, y que Miguel Marriaga, viviendo más minutos de cancha como en el partido anterior, se la va a poner muy difícil a la pintura de Spartans, y Miguel Ruiz tomando el segundo chance. Pero además, en esa disputa, toma importancia a José Rodríguez. Es cierto, Windy viene de ser el MVP, además se fajó en defensa con Tulio Cobos, que era el principal arma ofensiva que tenía el conjunto de Supersónicos, pero cada vez que entra José Rodríguez, lo hacen llave con Joaner Cifontes, y tienen un pick and roll bastante interesante, que es el que resulta con las jugadas espectaculares y las clavadas de José Rodríguez, porque se conocen muy bien estos dos jugadores, y en defensa, lo que no tienen peso, lo tienen capacidad de salto vertical. Así que me parece también llamativo la lucha en la pintura, a la que también incluiría a Donta Smith, que dependiendo de la situación juega como puesto 4. Y todavía, muchachos, no hemos hablado de Nelson Palacios, que desestabiliza sin duda alguna cualquier quinteto. Sí, y además, señor, a Donte Parker y José Sojo, imparables a la hora de conducir. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya venimos con mucho más
en esta o en este día tan especial del Final Four, cuando se enfrentan Trotamundos y por supuesto el equipo de Spantan, dos de los grandes equipos que tiene esta Superliga, y esta noche uno de ellos acompañará a Wildcats. Este es el José Joaquín Papá Carrillo en Parque Miranda, Venezuela. Escenario del partido entre Spartans del Distrito Capital y los Trotamundos de Carabobo. Ya tenemos a Huayqueríes en la finalísima, que será mañana. Y en este partido se decide quién será el rival del conjunto Huayqueríes. De esto y mucho más, para la antesala, nuestros analistas Luis Miguel Núñez y Aldrin Adrianza. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, Elvis. Elio, queridos amigos, estamos en Parque Miranda, semifinal 2 de este Final Four. Spartans, Trotamundos, tercera vez que se van, Luis Miguel, amigos, se van a ver las caras, pero no estamos solos nosotros acá. Licar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchachos, qué placer, muy buenas noches, gracias por esa antesala tan maravillosa. Los ánimos están bien, bien caldeados. Ya aquí en el José Joaquín Papá Carrillo llegan muchísimos fanáticos que están también activos a través de nuestras redes sociales, arroba Superliga Ven. Nosotros preparados con nuestro trabucazo de comentaristas, analistas y por supuesto con ustedes, fanáticos. Gracias por apoyarnos. Vayan directo también a nuestra transmisión a dejarnos muchísimos comentarios. Superliga TV, listos para darles lo que será el desenlace de todo este juego. Y además de eso, veremos quién inscribirá su nombre en la gran final de esta Copa Superliga junto a Guayquería de Margarita. Gracias, Ricardo, por el aporte relacionado a las redes, lo que está moviendo el mundo en este momento. Es la presentación del equipo Trotamundos de Carabobo, indumentaria clara, sentados a la derecha de la mesa técnica, equipo visitante en el Parque Miranda. Y ya hemos hablado a profundidad del cambio que ha tenido el equipo de Trotamundos con respecto al conjunto que arrancó esta temporada, con la inclusión de Elvis Báez, de Luis Almanza, y todos los que han modificado a este conjunto, importado como Keron The Shields. Sin embargo, a Trotamundos, cuando le corren, a veces le cuesta esa transición. Así que el tema del manejo de la pelota en esa doble base con Harold Cazorla y Keron The Shields, y cuando ingrese Elvis Báez, va a ser muy importante, porque cualquier pérdida que le permita correr a Spartans, Spartans es quizá el equipo que mejor aprovecha las pérdidas del contrario en todo el torneo, y este es el escenario idóneo para que sigan haciendo eso. Para eso, Luis Miguel, entonces Trotamundos tiene que tener un gran dominio en la pintura, haciendo el box out a esos buenos jugadores que también tienen parte para buscar el rebote y no permitir que tengan en la espalda en ese balance defensivo. Uno ve el roster de Trotamundos, tal vez Harold Cazorla es que le pone el turbo a la hora de un quiebre rápido. Y va a ser clave porque The Shield también lo pudiera seguir. Pero en Spartans, lo hemos visto a lo largo y ancho de la campaña, inclusive en años anteriores, es un equipo capaz de tomar el rebote, de correr. El que va por el medio, voltea a la izquierda, ahí lo acompaña alguien a la derecha, pues también, y ahí son letales. El grito de guerra del equipo de Trotamundos se aguarda entonces para la presentación. El equipo de Spartans de Distrito Capital ha hecho un ajuste en su quinteto para los últimos compromisos. Lenín López no ha estado en el quinteto abridor, sí el Grillito Vargas, es uno de los ajustes que ha hecho el coach Pablo Favarel. Pero en la posición de base, Adonte Parker, contra la intensidad de Jefferson Guerra, se metió en problemas de faltas en la serie anterior. Y quien vino del banco en esa posición de base fue Joanner Cifontes, antes
que José Sojo y Sifo tuvo quizás el mejor tercer juego de el equipo de Spartans, eclipsado por lo que hizo Windy Graterol, pero en efecto tuvo una gran participación y es, a mi juicio, el jugador distinto de Spartans. Cuando la situación se pone muy apremiante de uno contra uno, Joaner Sifontes tiene la capacidad desde el drible de abrirse el espacio para el tiro o de atacar las brechas, y creo que lo ha sabido aprovechar muy bien el equipo de Spartans. Y ni hablar de la manera como lo vimos la última vez, por lo menos que yo vi a Joaner, fue la distribución de juego, las asistencias sin ver, eso se conocen detalle, de memoria. Eso es un detalle, porque está bien lo que dice Luis Miguel, él se crea su tiro, pero si lo sobremarcan no es mezquino y tiene esa mentalidad de pasar el balón, y es lo que hace Spartan diferente en el tema colectividad. Claro, lo dirige un argentino que le gusta mucho el extrapase, pero al frente también tiene un coach que sabe a qué juega Spartans, y como decía al principio, es la tercera vez que se van a ver estos dos equipos. ¿Sabe Spartan, Luis Miguel, de ese cambio y salto en calidad de Trotamundos? Pero Trotamundos sabe que si no mira el rebote, le van a correr y le puede doler. Si hablamos del ritmo de juego, antes de que comience el protocolo de himno nacional, quizás le conviene más a Trotamundos ofensivas de media cancha, ofensivas largas de 18 o 20 segundos, mientras que Spartans, cada vez que tenga la posibilidad de una transición rápida, la va a realizar. Ambos equipos se paran en la prolongación del tiro libre, lo propio hacen animadoras y el cuerpo arbitral. Nosotros haremos lo mismo, porque aquí en Parque Miranda ha llegado el momento de escuchar el himno, el Gloria al Bravo Pueblo. Vamos a colocarnos de pie con muchísimo respeto, por favor. Nos quitamos las gorras. En lo más alto está nuestro pabellón tricolor. A él rendimos honores. El señor Carlos Soto nos indica a continuación en nuestro sonido oficial. Vamos a escuchar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro Gloria al Bravo Pueblo. Nuestro Gloria al Bravo Pueblo. Árbitros, juez principal Roberto Oliveros, Américo Rodríguez, primer asistente Jesús López, su segundo asistente, ellos tres, y aquí está en el IRS Franklin Torrellos, ellos cuatro, con la ley en el tabloncillo de juego, en un partido que está por llegar, con mucho drama, se busca el segundo finalista. Cuando arrancamos, Alves decía, te siento emocionado, digo, ¿cómo no emocionarse, hermano, cuando nos juntamos en Superliga TV? Todo este talento, comentaristas y narradores,
de las distintas plantas tradicionales que tiene el país y nos juntamos en torno a una sola cosa: amor a nuestro baloncesto, al ring. Es como el Salón de la Justicia. Ahí veíamos a Guayquería de Margarita. Y este es el quinteto abridor. Parker, Chourio, Palacios, Vargas y Graterol. El quinteto del coach argentino Pablo Pavarel. Aceitando su máquina. Y tercer torneo de Superliga que este caballero dirige a Spartans Distrito Capital. Del otro lado del tabloncillo, el Expreso Azul, Luis Miguel. Vamos a ver cuáles son los jugadores que están disponibles para Trotamundos en este compromiso. Donta Smith, Gabriel Pino, Miguel Marriaga, Harold Cazorla, Elvis Baez, Miguel Ruiz, Albert Arias, Rafael El Chamo Pérez, César El Oso Silva, Geron The Shields, Joe Meneses y Luis Almanza están inscritos para este compromiso. Y el primer cinco que saltará al tabloncillo es Harold Cazorla, Geron The Shields, Rafael El Chamo Pérez, Donta Smith y Miguel Ruiz. Arranca con Donta Smith como puesto 4 el equipo de Trotamundos de Carabobo, dirigido técnicamente por el chino Hermis Peñalosa, quien está en pantallas de Superliga TV. Bien, queridos amigos, los jugadores se saludan con sus directores técnicos. Los árbitros ya toman posición. Se vienen 40 minutos de acción de puro baloncesto venezolano en la voz de Alfonso Álvarez Díaz, el Ponti. Muchas gracias, André. Todo preparado, todo listo. Un gran público presente acá en el José Joaquín Papacarrillo para presenciar este encuentro que cierra la jornada de hoy en el Final Four, buscando a quién acompañará mañana a Guayqueríes en la gran final. Todo listo para el salto entre dos. Ya Windy Graterol, el capitán de Spartans, en el centro del tabloncillo, a la espera que se incorpore Miguel Ruiz. Las emociones apenas van a comenzar y usted las va a vivir a través de Superliga TV. A disfrutar de nuestro baloncesto, del mejor baloncesto, el de la Copa Superliga. A la espera de este salto entre dos. Donta se está amarrando los zapatos. Importante eso también. Ahora sí, está todo listo para el salto entre dos. Todo listo. Balón arriba y el primer ataque será para Trotamundos. La tiene Donta Smith. Presionado allí, marcado de cerquita por el Grillito Vargas. Se la deja a Harold Cazorla. Cazorla que se mueve hacia el sector izquierdo, buscando allí nuevamente habilitar a Donta Smith. Sigue la presión del Grillito sobre Donta, que se voltea, se atreve, lanza, lo tocó bien allí, impidiendo mejor accionar de Donta el Grillito Vargas. Y ya Donta Parker con calma conduce, cruza la frontera, se cae, se recupera, la mueve con el Grillito. El Grillito pudo salvar este pase complicado, trata de colarse, lo detiene allí el Chamo Pérez. Sigue el Grillito a la media vuelta, se la saca, pero con falta el Chamo. Agresivo el Grillo Vargas. Ojo, se había roto la ofensiva en cuanto a sistemas con la presión de Harold Cazorla sobre Adonte Parker. Y en el cambio de marca quedaron el Grillo Vargas y Rafael El Chamo Pérez. Jugaron juntos en Trotamundo justamente. Y se conocen por demás. Va por su primer punto y lo consigue José Vargas. De hecho, fueron compañeros de selección 2008-2009. Sudamericano y torneo de América. Y además la copa lleva su nombre. Sí. Ah, bueno. Malo. Responde con los dos. Y arranca arriba Spartans de Distrito Capital. Cazorla a poner velocidad en la conducción, armando esta ofensiva para Trotamundos de Carabobo. La tiene Harold, se atreve, arma la bazooka y falla. Windy con su primer rebote. La deja para Donta Parker. Parker muy cerca de nosotros, ya cruza la frontera, se detiene. Windy alza los brazos nuevamente para Parker. Harold que no lo puede parar. Allí se le sale el balón de las manos a Parker. Lo mueve atrás, se levanta Chourio. Arma la bazooka y la tiene de tres. No puede marcar a Chourio de lado, se quedó el Chamo Pérez en esa acción defensiva. Parcial de 5-0, iniciando el primer cuarto. Y
Bien allí, Miguel la mueve con Cazorla. Cazorla tiene que retroceder, lo paró en seco a Donte Parker. Ahora trata de colarse, cambió de mano, consigue los puntos. Ahora valiente Harold Cazorla. Y es constante el comentario, pero cada vez que Cazorla ataca, como es más bajo, el hombro con el que protege la pelota va a la cadera del jugador defensor para así tratar de conseguir espacio. Chaurio, el peligro para Palacios. Palacios hizo la finta, se atreve desde la zona media, lanza, falla. Cae en manos de Harold Cazorla. Ya Cazorla está en territorio ofensivo, se detiene, no, prefiere correr a través de la línea final. El chamo Donta, que arma la bazooka. Se la goza y además la tiene de tres. Quedó Parker más pequeño que él y no dudó en lanzar. Además se quedó en el follow through, que es el movimiento de seguimiento del lanzamiento, gozándosela Donta Smith. Donta presionando a Pedro. Pedro que trata de cambiar el ritmo. La mueve con Windy Graterola. Atrás para Chaurio. Lejos, lejos, lejísimo. Bastante fuera de foco en esta oportunidad Pedro Chaurio. No es común ver un disparo tan fuera de foco de Pedro. Igualados a 5. Y así debe ser todo este juego. Apenas en el primer cuarto, al que le restan 7:24. Cazorla ya está en territorio ofensivo nuevamente. El expreso azul ataca. La tiene el Shields. Nuevamente para Cazorla, que está solo. Arma la bazooka, coquetea, no entra. Chaurio se queda con el balón. Y ahora no tiene apuros, va caminandito. Ahora sí, pone un poquito más de velocidad Chaurio. Balón adentro, Windy falló. Y el remate nuevamente para Gratero. Se lamenta Miguel Ruiz por esa segunda oportunidad que no pudo, que permitió más bien por llegar tarde la defensa. Ventaja de 2. Arriba Spartans. Dos equipos que se tienen ganas, dos equipos. Bola de vuelta. Sí, señor. Y aquí lo celebra y de qué manera Pablo Favarel. Bueno, Favarel celebra las buenas, las malas. Es intenso, sí. Absolutamente. Balón devuelto entonces en la buena defensa de Parker. Palacios para José Vargas. Lejos arma la bazooka. Otro disparo que no roza ni siquiera el aro. Raro que a veces. Sí, pero raro que tome la decisión de que en el primer pase de una vez tome el tiro de esa manera, el grillo Vargas. The Shields. Presionado ahora por Pedro Chaurio. Se abre el espacio. Ahora trata de irse al aro. La cambia con el chamo Pérez, que lanza. Falla. El grillito rápidamente para Parker. Parker se detiene inteligentemente. Llega la ofensiva ya. Sigue Donte. Parker. No haya que hacer. Presionado por Cazorla. Pedía caminata Cazorla. No la dan los árbitros. El grillito ahora para Nelson Palacios. Restan 7 en esta posesión para Windy Graterol. Windy que intenta adentro. Bien para Chaurio. Gran asistencia de Windy. Y los puntos para Pedro. Los últimos 4 puntos para Spartans. La caída por el centro luego de poner cortinas. Windy Graterol en una define y en otra da el pase. Aprendió a leer esa situación Windy Graterol. Parece un piloto cuando tiene el medio. Impresionante. Kerrán. El chamo. Rafael Pérez. Sigue Pérez, toma la decisión del disparo y falla. Otro rebote para el grillito activo. José Vargas la tiene a Donte Parker. Parker ya en territorio ofensivo. Se mueve Parker, consigue pasillo, se va hacia el aro. Oh, falta Favarel. Limpio primer cuarto hasta ahora. Spartans no tiene infracciones luego de 4 minutos y medio y es apenas la segunda colectiva para Trotamundo. Y Chaurio va a administrar el saque por la lateral. La tiene Parker a Donte. La mueve atrás, el grillito que ha estado muy activo, se va hacia el aro, lanza y son 2. Y ya son 4 para José Vargas, 5 para Pedro Chaurio. Y hay tiempo acá en el José Joaquín Papá Carrillo. Durante un tiempo, olvidamos el sonido del balón. Otros vivieron el momento. Hoy tocamos madera. El tiempo es nuestro. Final Four 2021, Copa Superliga. Hermín Peñalosa, por esto. Willy Brazo de José Vargas. En el medio de todas las ofensivas, nadie está en el tránsito pesado de Trotamundo para evitar eso. Con el grande Ramón.
Más allá de los puntos, el pick and roll de Willy Graterol ha sido muy efectivo. Doble marcan al portador del balón, él tiene la caída, finaliza él. Y en la siguiente, doble marcan al portador del balón y cuando viene la ayuda, él descarga para los puntos de Pedro Osorio. Y esto ya lo hemos visto en repetidas ocasiones en todo el torneo. Eso quiere decir que está muy blanda la defensa del Expreso Azul en este inicio. Bueno, y ahora la presión de Spartans desde la salida cuando vemos a Alonso Silva. Ahí, pelota para Trotamundos, pero tiene 5 segundos para pasar la mitad de la cancha. El Oso, obviamente sobre Cazorla, que es el que tiene que apurar, correr y moverse con calma aquí ya en territorio ofensivo. Lo dejó Parker llegar hasta esta zona. El ataque será de Trotamundos. Se mueve el Oso por el lado izquierdo. Aquí viene The Shields a ayudar a Harold Cazorla. Miguel Ruiz por la izquierda. Allí va el balón. Va el disparo. Falla. Rebote para Windy. 11-5 con 4:59 por jugarse del primer cuarto. El ganador estará mañana con Guayqueríes buscando la Copa Superliga. Palacio. Balón para Windy Graterol. Windy ahora marcado por el Oso Silva, se la saca, la recupera Palacio, se levanta con 4 segundos, lanzó, falló, la pelea el Oso, cae en manos de Cazorla. Y aquí viene Trotamundos a ver si pone un poco de calma en este ataque y logra concretar. Allí la tiene César Silva, la entrega allí para The Shields. Ahora The Shields juega un poco con los minutos y llega Miguel Ruiz para hacer la cortina, se cuela The Shields, coquetea, no entra y el balón queda suelto y es para Windy. Aquí mala suerte, se le cerró el aro a Trotamundos. La tiene José Vargas, Vargas bien para Windy. Falla Windy, trata de retomar allí el rebote, lo consigue. Trata ahora de presionar, la mueve bien para Palacios. Palacios con Parker, arma la bazooka y falla. Buen rebote ahora para Miguel Ruiz. Ahora sí llegó Miguel Ruiz en la defensa, no permitió la segunda oportunidad. Donta, Cazorla, Harold. Bien allí, la mueve con Donte Smith. Ante la marca del grillito, lanzó y falló. Hay falta allí bajo el aro, la falta sobre Miguel Ruiz. De Windy Graterol, porque comenzó esa disputa. Ahora en la anterior, Windy se antojó de sacar el balón y creo que si giraba hacia el canasto tenía ventajas. El giro que él hace. Tenía ventaja, pero quizás no reconoció la situación. Joaner Cifontes ingresa por Nelson Palacios, José Rodríguez por Windy Graterol. Y Elvis Baez por Harold Cazorla en el equipo de Trotamundos. Y ya Baez va a poner el balón en movimiento con Miguel Ruiz. 10 para el disparo de Shields. Se atreve desde la zona media, lanza y son todos. Bien, allí dispara de Shields. Su rango preferido, el tiro de media distancia, da igual si recibiendo el pase o desde el drible. La diferencia es de 4. Parker, Pedro, Chaurio. El Oso trata de perseguirlo. Descargan con José Vargas de lado a lado. Allí el disparo, lanza lejos allí. Parker, el mismo, recupera el balón. Vuelve a lanzar, vuelve a fallar. Y otro buen rebote para Miguel Ruiz. Adueñándose de ese sector en el tabloncillo. Elvis Báez, Donta. A ver si le gana esta batalla Donta al grillito Vargas. Presiona, se voltea, lo dejó en el camino. Los dos puntos y saca la pasada. Sin respeto, Donta, mi primero giro. Segundo la punta. Sabía que José Vargas iba a intentar el bloqueo, lo ha acordado, foul y vale la cesta. Además, la falta es en la ayuda de José Rodríguez, la falta suave, puede definir Donte Smith. El ajuste, hablabas bien Aldrin, es la finta, porque en la anterior trató de subir de tú a tú con el grillo y aunque no hubo tapa falló, y aquí la finta le permite ajustarse a Donte Smith, que falla el adicional. Ese es el cuarto rebote que toma Vargas. Elvis, bien allí, atacando el aro, falló. José Sojo no la puede tener. Y el último, quien tocó el balón, Elvis Báez. Ojo, pero intenso. Intensos tanto Kieron The Shields como Elvis Báez ahí en la primera línea defensiva del equipo Trotamundos. Juego pequeño, 11-9 con 2:40 por jugarse del primer cuarto. Joaner. Pedro Chaurio arma la bazooka y falló. Nuevamente aparece Miguel Ruiz tomando todos los rebotes ahora en defensa. Miguel,
de Shields. Trata de abrirse camino, lo consigue, lanza y... A ver, si son para Miguel o si son para The Shield. Yo creo que son para Miguel. Miguel Ruiz en el rebote ofensivo. Totalmente de acuerdo. Y esto obliga a pedir tiempo. Malcolm Pablo Favarel en este empate a 11. Porque Trotamundos con esa primera línea de defensa. Quitó balones, corre con The Shield. Corre con Elvis Baez y también muy bien Miguel Ruiz acompañando. Habla Favarel. Se hace fuerte Miguel Ruiz en el rebote. Tranquilícense, queremos resolver todo tirando un triple. Vamos a elaborar un poco. Dale, hijo, acaba de entrar. La perdemos en el rebote. Se presiona 52. Si es zona, es oreja con Sifo. Nelson, Sifo, Grillo, eso. José pasa la pelota y te venía acá. ¿Ah? Eso lo libera a Sifo. Nelson después de pasar te baja el corner. Y queso después liberar a Sifo venía a este ángulo. Sorprendió la zona al equipo de Spartans y a esa lo tengo, lo tiro parado, lo tengo de este lado. Yo tengo defensa. Habla en español Ernest Peñalosa, responde en inglés a Keron de Shilson Smith, traduce Federico Rojas, parte de lo que se está hablando ahí, la comunicación interna en Trotamundos de Carabobo. Una de las cosas que ustedes comentaban en la antesala, este es otro Donta. Sí, de hecho, ¿no? Esa fue la pregunta que le hicimos en la antesala del juego contra Gladiadores. Y él lo tomó con un poco de humor y decía, bueno, yo no diría que ahora tengo más energía, pero me siento físicamente mejor y eso me da para competir. Sigue la zona 2-3 del equipo Trotamundos. La tiene Johanner, el pase para Vargas, Vargas. Nuevamente para Sifonte, solo Sojo y nadie se percata que estaba allí. Ahora Palacios la tiene, 8 para el disparo. José Rodríguez adentro. Hay falta, falta del Oso Silva. En el choque intentando robar el balón. Pero lo que tú menos iba a esperar en esa zona 2-3 con lo que escuchamos de Favarel es que ese balón le llegara a queso en ese momento. Hablo de Rodríguez. Bien el corte, ojo, sin balón de Johanner Sifonte. El momento que recibe esa infracción. Vargas con Sojo. Donta fajado allá con Rodríguez. Ahí. Pierna allí de The Shields. 14 segundos ahora. José Sojo ha mermado su participación por la presencia de un importado en esa posición y porque han estado utilizando a Johanner Sifontes mucho en la posición de base. A ver si puede la magia de Sifontes a la hora de administrar. Aquí la pierde, la tiene Miguel. Malo el pase, la recupera Nelson Palacios. 3-3, Palacios marca el doble paso, se levanta, lanza, son dos. Valiente allí Nelson. Sus dos primeros puntos colocan arriba Spartans, 13-11. 1:30 resta de este primer cuarto intenso, lleno de emociones a través de Superliga TV. Donta, The Shields. The Shields, buenos movimientos, cambios de ritmo, se coló, se fue y son dos. Grande. Cambio de ritmo, bueno, eso lo llevó a la canasta. Todos se comieron la pinta en defensa. Igualados a 13. Qué gran juego. Sifontes. Sigue Johanner, la mueve atrás, bien, se cuela José Rodríguez, atacando el aro, son dos. Qué bien atacaron la zona, una vez más cae por el medio el ataque. Bien bloqueado Nelson allí, parando en seco a The Shields. Competidor Palacio, competidor de Shields. Lo felicito por el bloqueo, así que el matchup que viene va a estar bueno. Y de hecho no hay respuesta ni mala actitud, es un tema de baloncesto. Sí, sigue. Sí. Ingresa Almanza en sustitución de Miguel Ruiz y devuelve la felicitación de The Shields a Nelson Palacio. Y también Lenín está en el tabloncillo, Palacio. Johanner Sifontes, buen juego, limpio, interesante. Adentro para Lenín, Donta lo marca, la pierde, allí la recupera, se viene el Oso Silva, pinta del Oso, lanza, falla y el remate del Bifael. Ahora la delantera de Silva y va robando este balón. Igualados a 15. Palacio, Sojo, 25 segundos. Allí la mueve bien Spartans. Otra vez el Oso Silva presente. La tiene de Shields, balón adentro. Almanza se cuela y son dos. Jugador de segunda línea que puede correr.
por delante de la pelota, último balón del primer cuarto. Y si Trotamundos está arriba, agradezcanselo a Luzo Silva, con dos robos, 17 a 15. El último disparo, Cifontes, y así finaliza el primer cuarto. Trotamundos vino de atrás y ahora gana 17 a 15. Un ajuste defensivo, dos robos consecutivos, permiten que Trotamundos pueda sumar de manera consecutiva y sorprender al ataque de Esparta en Distrito Capital. Y tal como decíamos, Luis Miguel, esto es lo que está por venir. Escuchamos a su coach. Antes de escuchar al coach, al Dream, cuando hablamos de ritmo, está corriendo este Trotamundo. Y decíamos, y sabemos que lo puede hacer, solo que Esparta no tiene el chance. Y eso me gusta, esa intensidad en la primera línea de intentar probar el saque en la primera línea. ¿Y quién es el coach? El coach Don Smith, en el equipo de Trotamundo de Carabobo. Esto habla de la intensidad con la que está viviendo este compromiso Don Smith. Ahora, hasta ahora no ha ido al banco. De hecho, cuando entró Almanza, él estaba jugando de 5 de Almanza. Uno de los ajustes que ha hecho hasta ahora el coach Hermín Peñalosa, y lo que hablábamos de Almanza, sale Miguel Ruiz y no baja la intensidad. Al contrario, en ciertas situaciones, como la transición rápida, le da un extra la presencia de Almanza en cancha al conjunto de Trotamundos de Carabobo. Lo que no tienen estatura, lo tienen velocidad para la transición. Primer cuarto de dos lecturas, un buen trabajo para Trotamundos. Spartans cayendo por el medio con su famoso pick and roll con un migraterón, hacía que esto fuera interesante para el equipo de Spartans del Distrito Capital. Pero este jugador, Kevin Smith, jugamos del triple, Kevin Smith lo mantenía cerca y en carrera. El ajuste de Kevin Smith empezó a crecer en su juego y también la zona defensiva del equipo de Trotamundos, para que poco a poco fueran colocándose arriba en el marcador. Punto de segunda oportunidad ha tenido Trotamundos, algo que me parece bastante llamativo porque han sido más intensos en el rebote. Vamos con Liz a la parte alta de Parque Miranda. En definitiva, la intensidad con la que se vive este Final Four es increíble, y ustedes, fanáticos y muchachos, lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo con todas las personas que hoy nos visitan en este gimnasio. En Caracas, ustedes viéndolo alrededor de todo el mundo en nuestro canal de YouTube Superliga TV, por favor, hagan sus comentarios a través también de nuestro Instagram, @SuperligaMega. Seguimos, muchachos, con Acción Deportiva. Y aquí destacado el colectivo de ambos equipos. Los máximos anotadores con 5. Pedro Chourio por un lado y Donte Smith por el otro. La tiene precisamente Chourio. Comienza el segundo cuarto. Chourio levanta los brazos para Nelson Palacios. Palacios se cuela. Palacios va. Palacios se apoya en el tablero y falla. La pelea allí José Rodríguez, pero en definitiva es Donte quien la baja. Inclusive la lleva hasta territorio ofensivo. Allí la recupera el Luis Báez. Bueno, increíble. Aquí está, la salvaron, pero el balón está definitivamente caliente, Aldrin. Tiene que estarlo. Porque parecía que iba a haber un balón devuelto. Y de manera increíble se le va a decir que parecía que tenía el drible ya listo. Ahora metido en la partida de Luis Báez, que nota la bola de vuelta que venía y pasa a la mitad de la cancha y luego lucha por su balón. Elvis dirige el tránsito. Almanza trata de moverse, de Shields es el que se acerca y precisamente para él, con 2 segundos, allí se levanta, lanza de Shields. ¡Qué bárbaro! ¡No vale! ¡No vale! Ya decía Luis Miguel que él mismo se crea su espacio de tiro, pero este fue el tremendo. Con 1 segundo, ventaja de 4 para el Expreso. Chourio trata de colarse, allí la mueve, pase complicado, no puede retenerla Lenin. Spartans enredado en estas primeras de cambio. Y va a regresar Windy. Sigue la zona 2-3 de Trotamundos hasta ahora haciéndole daño al equipo de Spartans. Hasta que no consiga la solución Favarel, eso va a estar ahí pintado. Donta, Almanza y Báez. Rapidito llegó el balón a territorio ofensivo del Expreso Azul. Elvis trata de colarse, Elvis la mueve atrás con Almanza, Almanza ahora es el que trata de meterse, se apoya en el tablero, se queda corto, la tiene Joaner Cifontes y ahora correr, Joaner tratando de abrirse espacio, lanza, falla, pero hay falta. De ataque, ofensiva de Joaner con su brazo izquierdo, así lo considera Roberto Olivero. Y Favarel no está nada de acuerdo con esto. Ok. El juez estaba más cerca. Almanza la pierde allí.
La tiene Joaner, Windy, nuevamente para Cifontes, Chourio que llega, se incorpora todo el mundo aquí, los que defienden y los que atacan, balón adentro, se va Windy, lanza para allá, recupera nuevamente Windy Graterol, deja dos y saca la falta. El que persevera vence y Windy Graterol se ha convertido en el baluarte del equipo Spartan. Vea la acción ante los dos. Ojo. La posición del puesto 2 en el baloncesto muchas veces se le considera escolta porque justamente cuando presionan al piloto debería asumir la responsabilidad de bajar el balón y se ha desentendido que eran de Shields en las últimas posesiones de Trotamundos cuando están presionando a Elvis Báez. Ya son 5 para Windy, el más valioso de este lado del charco. Y ahora sí pide la pelota a él para bajarla. Para Donta. Smith. Palacio, que no le da respiro allí a The Shields. Y ahora el que ataca es Lenin, la roba Lenin, se viene Lenin, la cambia con Palacio. Y aquí está Spartan reaccionando. Pide disculpas, Kevin The Shields, por su manejo de balón realmente ligero. Y como no quiere que el momentum del partido lo lleve Spartan, tiene que descontar Hermes Peñalosa, que ahora tiene que ver cómo salir con calma ante esa defensa que está colocando Spartan Distrito Capital. Tiene la posibilidad de volver Harold Cazorla. Y juegas con doble base, juegas en la base con Cazorla. Es una de las posibilidades cuando ahora va a descansar Donta Smith y va a volver a la cancha Miguel Ruiz. Está con Wendy. Hey, volvamos otra vez, bajemos los decibeles un poquito. Vamos a volver al juego. Elvin. Aaron. Estoy aquí con paciencia. Después vamos por Querón. Vamos por Querón y después abrimos la cancha. Hey, volvamos otra vez. Parte de lo que ha sido este segundo cuarto, viene a la cancha Harold Cazorla, justamente había problemas en la conducción y vuelve a la cancha Miguel Ruiz. Para colocarle ese Miguel Ruiz, defensivamente hablando, a Windy Graterol, que estaba muy cómodo por el medio. Hace unos minutos que no estaba arriba Spartans, ahora está por 1, 20 a 19 con 8 con 13 por jugarse de esta primera mitad. Metió un parcial de 5 a 0 luego de que la pizarra estaba 19-15. Cazorla ahora maneja la ofensiva, los hilos en el ataque del Expreso Azul. Se mueve desde el sector derecho. Almanza se movía también hacia allá. Y el balón precisamente para Almanza. Luis que intenta presionar en el giro. Lanza y se quedó. Con rebote para Windy. Chongo. Irresponsable acción ofensiva de Almanza. Por el medio del tabloncillo, Chourio trata de comerse la cancha, se detiene, consigue a Windy, la deja allí para Palacios. Palacios también comprometido para Pedro Chourio, por poco pisa la raya lateral allí. Chourio, balón adentro, Lenin que lanza, Windy que trata allí en el remate, la recupera Cazorla y Cazorla que va pasando por debajo de todo el mundo. Tremendo cambio, Donta y no puede, Almanza tratando de clavarlo. Y ahora Chovio allí luciéndose en el pase para Lenin. Lenin con Windy. Graterol, Spartans al ataque. Windy levanta los brazos, adentro para Lenin. Malo el pase y recupera Trotamundos. Windy Graterol, lo que se ha superado a nivel defensivo con los bloqueos. Increíble cómo llegó arriba. Que por cierto, el partido anterior, 8 bloqueos, récord para Superliga. Cazorla, The Shields. Lanzó y vuelve a quedarse corto. Intentaba Almanza, el último en tocarla precisamente es él. Spartans vendrá al ataque, 20 a 19. No se mueve el reloj, 6 con 58 por jugarse. El que gane hoy, mañana se ve las caras con Guayqueríes. Chourio se escapó. Balón de 2 puntos, esta técnica. Así que los puntos para Chourio que llega a 7. Vuelve Donta Smith, que una vez más se amarra su zapato izquierdo en sustitución de Keron The Shields. Entonces en esta situación utilizan a Donta Smith como alero y no como ala pivot, como cuando arranca el compromiso. O sea, cuidar el perímetro, Spartans de Donta Smith. Lo cierto es que tendremos en la final
uno de la isla y uno de acá del Parque Miranda. Es correcto. Miguel Almanza la pedía, lo persigue Chourio. Prefieren ir con Harold Cazorla. Cazorla con su cambio de ritmo. ¡Bando! Anota de la placa al auto. Increíble ese tipo. López ataca Spartan Chourio. Joaner Cifontes. A ver si se apoya en Lenín. Prefiere Joaner allí entregarla para Windy. Se la regresan a Cifontes. Cifontes comprometido. Malo el pase. Recupera Cazorla. La tiene Luis Báez. Y Payo Báez. ¡No! ¡No! ¡Venga vieja Almanza! ¡Inmenso Almanza! Se la descobró. Está en el bloqueo que le habían dado. ¡Qué clase de remate! Y ahora Chourio se queda corto. La recupera Joaner. Nelson Palacios. ¡Qué juego, señores! Chourio dejó en el camino a Donta. Bomba, carambomba y falla Miguel Ruiz. ¡Madre mía! ¡Qué clase de clavada la de Almanza! 23-22. El expreso arriba. La tiene el Luis Báez. Sigue Báez. A ver si toma a él la decisión. Lo hace Falla. La tiene Windy. Rápidamente para Chourio. Pase para Palacios. Bueno, más preciso. Imposible. Vale dos. Y la falta. Cada quien con su tempo de juego. Ahora creo que Esparta bajar los decibeles con esta canasta y buscar el adicional. Harold Cazorla. Dos robos. Una canasta. Aquí esta falta. Pero la verdad que ha sido clave para que todo el mundo estuviese ahí. Y el fantasma de Almanza. Impresionante. Palacios por el adicional. Y colocar la diferencia en dos. Lo consigue Nelson. De la jugada anterior de Nelson Palacios. La capacidad de recibir un pase tan incómodo. Y no haber caminado. Sino marcar el doble paso. Y tener la concentración para poder hacerlo. Báez lo presiona. Nelson Palacios. Bien allí también en defensa Almanza, a ver qué hace Donta. Se la entrega precisamente a Luis. Luis allí la pierde desde el suelo. La pelea, bueno, hasta Palacio iba a pelear con Lenín. ¡Bloqueo de Donta! ¿A dónde vas, Willy? Miguel, Donta. Para él Luis Báez. Harold, perdón. Cazorla se atreve desde la media, lanza, falla. Miguel que la pelea, cae en manos de Johanner. Sifonte rápidamente para Chourio. Chourio, Windy, Johanner, solo Palacios. Arma la bazooka y falla. Windy nuevamente, hay falta sobre Windy Graterol. Empujando de Miguel Ruiz, ambos se han sacado una infracción de la misma manera. Cuando el ritmo, una vez más, fue trepidante en el taloncillo y la defensa que se está jugando. Y comentábamos en la antesala de la corrida de Esparta y tal vez el intento de correr de Trotamundos, pero es que lo ha hecho a lo largo de todo el compromiso. Ha sido un partido de un ritmo vertiginoso. Regresó el oso Cazorla a la banca. Chourio que se atreve, falla Chourio. Rara vez, sí. Dos oportunidades que apenas roza la malla. Y ahora es Elvis Báez el que lanza de tres y falla. Otro rebote para Windy. Y sale con Chourio. Ahora en labores de conducción, Pedro. Escoltado por Windy Graterol, que ya se incorpora al ataque. La manejan con Lenín López, este con Joaner Cifontes. Elvis, que es quien marca a Joaner Cifontes, que busca claridad en este ataque con 6 segundos. Él va a tomar la justicia, se la saca Donte Smith y deja 4 segundos en este ataque para Spartans. Tiempo solicitado por el coach Pablo Favarel. Le quedan 4 segundos en esta posesión. Gana por 2 y probablemente vaya a diagramar la solución a la situación que se le plantea en este momento, que es reponer de fondo con 4 segundos y una vez la próxima defensa. Habla de las pérdidas. No hay los disparos de tres de Esparta. Se lleva uno raramente un equipo al punto de que puede tener un equipo importante. Bien, bien. Aplausos, aplausos.
ofensiva. Y ese triple fue el primero en el Super 8 Bolívar. En adelante han fallado 9 consecutivos. Y en descargo, cuando vemos la acción de Bolívar y el remate de Salvaje. Dramático. Bolívar Almanza. Venga, bien. Qué locura. Mira, hay dos triples nada más. O sea que el juego se ha desarrollado internamente. Ha sido un gran juego, un juego intenso de defensa, de emociones, 25 a 23. Allí la tienes, allí falló Joan Ercifonte, sale el oso Silva rápidamente con The Shields. The Shields pone un poco de calma. Primera vez en el juego que The Shields está como puesto uno, sin Cazorla, sin Elvis Báez en la cancha. Pasó por toda la raya final, 11 para el disparo, The Shields que no la suelta, The Shields que toma la justicia de su propia mano, el rebote para Lenin, y mismo la baja. Por el centro del tabloncillo, y el Spartans nuevamente al ataque, gana por 2, 3 con 30 por jugarse del segundo cuarto. Joan Ercifonte mira para un lado, mira para el otro, no ve a nadie. Ahora sí se acerca a Willy Graterol. El pase en definitiva es para el Grillito, consigue solo a Lenin, que arma la bazooka. Y otra vez aparece Willy, qué bárbaro Willy, el capitán de Spartans. En todos lados, Cifontes. Se coló Cifontes, se la saca allí. Ahora se viene de Shields. El pase para Almanza. ¡Venga, vieja! Poniéndole color y sabor al encuentro Almanza. Almanza es sustituyo, no venga vieja. Luis Almanza lanza tiros libres y triples con derecha, pero marca los doble pasos con la izquierda. Primer paso con la izquierda y luego eleva la rodilla izquierda. Lenin, otra oportunidad y vuelve a fallar. Y ahora Donta viene a tratar de poner arriba de nuevo el expreso azul, igualados a 25. Es Donta quien la tiene, es Donta que se atreve, es Donta quien consigue los puntos. Hey, lo había dormido porque lo que hicieron fue tomarle un selfie a Donta Smith. Nadie le salió la marca. Dos arriba, Trotamundos. Además hace señas de muy bajito este defensor para meterle un poco más de ingredientes a este juego. El Grillo solito arma la bazooka. Y la tiene de tres. Primer triple para Vargas, llega a 7 puntos. 28-27, Spartans arriba por uno. Dos minutos de angustia, de nervios aquí. Miguel Ruiz se coló, Miguel se fue hasta el aro y vale dos para Ruiz. Consiguiendo la puerta abierta. Es exclusivo Miguel Ruiz, él debe intentar un poco más ese sobrepaso que tiene para buscar bandejas. Ahora cambiando constantemente la pizarra, 29 a 28, el expreso azul adelante, Wendy la tiene, Miguel Ruiz lo persigue, la tiene ahora Lenin, Almanza es quien lo marca, se levanta Lenin, bien, bueno, Lenin López, los primeros. Grandes puntos en movimientos en inglés, me disculpan, bueno, fade away, pero es un recurso que utiliza poco Lenin, lo utilizó por lo apremiante del reloj de posición. 30 a 29, Miguel tratando de colarse, lo logra, pero hay falta de Willy Graterol, una falta fuerte sobre Miguel Ruiz, que se incorpora rapidito y va a castigar desde la zona de libre. Es así, Miguel Ruiz, insistíamos que él tiene que intentar un poco más, porque su bloqueo es explosivo, rápido, y le ganaba un par de oportunidades a la defensa de Willy. Pero es la misma situación, le juegan fondo a Keron de Shields, que es un jugador cuando estaba hacia uno de los dos lados. El defensor lo manda hacia abajo, viene la ayuda del grande. Y ha descargado dos veces con Miguel Ruiz, que no ha tomado el tiro de media, sino que con triple amenaza. Finta de tiro y requiere de un solo pique, ¿sí?, para llegar al canasto. Finta de tiro, un pique duro y empieza el doble paso. A veces es tan fuerte como llega el aro que falla muchos balones porque la lanza muy duro contra el cristal. Pero si lo perfecciona Miguel Ruiz con ese solo pique, y el doble paso bastante rápido, ¿verdad que? Le gana, hey, esto lo estoy hablando de selección para acá. Es difícil marcarlo. Va por su sexto punto. Y romper la igualdad. Ahora arriba Trotamundos. El máximo anotador hasta el momento tiene 7. Ha habido realmente distribución de puntos. Vuelve la zona. ¿A dónde? El pase allí para el Grillito. Se levanta. Falta sobre José Vargas, que va a castigar desde la zona de libres. Le tocaron el codo a la hora del lanzamiento. Con esta infracción entra en colectivas el equipo de Trotamundos, aunque lo que queda son 57 segundos de este cuarto.
la segunda para el Oso Silva. El Grillito con 7 puntos. Tiene un triple. A buscar el empate. Y ahora le quedará tan solo eso. Buscar el punto 31 y la igualdad en la pizarra con 57 segundos por jugarse. Somos Superliga TV. Guayqueríes ya inscribió su número en el final de la Copa Superliga. Balón arriba y lo consigue. 31 a 31. Querían igualdad, paridad, emoción. Bueno, imposible. Mayor angustia en este encuentro. De Shields. Dejó a Parker en el camino. Bueno, entre dos se coló y falló. No pudo tampoco el Grillito. La pelota allí pisando la raya final. Miguel Ruiz es para Spartans. Pero se le olvidó Miguel Ruiz en el box out. Se salvan. Yo creo que sí, a Trotamundo porque pisó raya. Ahora fallas en la definición de Shields, pero atravesó toda la defensa del equipo de Spartans. Palacios. Anthony Parker. Almanza. Mueve los brazos en aspas. Mueve para Nelson. El Grillito. Quedan 9 para este disparo. Se ve comprometido aquí Spartans. Palacios va a tomar la justicia de su propia mano. Lo paró de Shields. La toma Almanza. Y rápidamente con de Shields. De Shields. Sigue de Shields. Se detiene. A su lado pasa el Oso Silva. La tiene Almanza. Justamente para el Oso. Ahora nuevamente para de Shields. La tiene Donta. Un tiempo suficiente. Falta sobre Donta Smith. Bueno, va a ser la tercera colectiva de Spartans. Y van a dar la otra. Quedan 11 segundos y pueden entorpecer la última pelota del cuarto. Igualados a 31. A ver si le alcanza esta ofensiva a Trotamundos para irse arriba al descanso. Si puede Spartans bloquear esta situación. Prácticamente 12 segundos. Smith. Javier consigue el apoyo de Miguel Ruiz. Ruiz que intenta colarse. La falta es de José Rodríguez, la cuarta, apenas si robó un segundo, quedan 10 en este ataque. Y otra vez Miguel Ruiz atacando la brecha, está como lo ha hecho en par de oportunidades. Es la segunda para José Rodríguez. Pero si llegan colectiva, la defensa será diferente. Logró zafarse allí de Pedro Chourio. De Shields. Tomará él el último disparo, giro, media distancia, lanza, falla, la toma José Rodríguez y finaliza la primera mitad. Bueno, drama, angustia, emoción, igualados a 31, nos vamos al descanso. Ha sido un intermedio, un primer tiempo, de dos caras, una primera cara para Trotamundos, Luis Miguel, con la caída por el medio de Luis Miguel Graterol. Lanzando la pelota al aro o pasándola a la zona débil para que llegaran los puntos de Spartans. Llegó el ajuste de Donta, de Keron de Shield, el propio Miguelito Ruiz. Y empezó poco a poco a remar Trotamundos de Carabobo. Y después ha sido un intercambio de canastas y liderazgo de Scott por ambos equipos. Ya lo decía Alfonso Álvarez, que era mucha paridad en este empate a 31. Vamos al set. Así es, compañeros, nosotros estamos aquí con nada más y nada menos que el presidente de la Superliga, con Ángel Hernández. Ángel, bienvenido. Y bueno, una versión en Copa que realmente ha sido un éxito. Y tenemos también que añadirle al público, porque el público ha sido un factor elemental tanto en Margarita como aquí en Parque Miranda. Y no solo eso, sino que también hay baloncesto femenino. Y eso se ha disfrutado mucho, no solo en este escenario, sino también a lo largo de Superliga TV. Bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches, Leo, buenas noches, Alvin. Mira, ha sido bien satisfactorio lo que hemos vivido en este formato Copa. Lo hemos venido trabajando desde hace aproximadamente un año y medio. Cuando empezó la primera edición, nuestro cronograma de trabajo cumplía con lo que era el baloncesto femenino y lo que es la Copa, la Superliga. Eso nos ha traído el baloncesto nuevamente a la cancha, adicional al público, que bueno, mira, esto se lo merece el público venezolano, necesitaba ver el baloncesto en las canchas. Bueno, mira, hicimos todo el esfuerzo, un trabajo muy duro, todo el equipo de trabajo, la federación. Y mira, aquí estamos, pues estamos ya en una buena semifinal y bueno, seguimos adelante. Buenas noches, presidente, bienvenido. Los eventos llegaron para quedarse.
la Copa ha sido un éxito, no menos lo fue el campeonato, y ahora la expectativa de ese público es, ¿se nos queda la Copa? ¿Se queda la Superliga? Sí, la idea es que se juegue la temporada entre marzo a junio y la Copa se juegue entre octubre y diciembre de todos los años. Ese es el cronograma que tenemos y eso es lo que esperamos cumplir a partir del próximo año 2022. Para nadie ha sido un secreto, presidente, que realmente el formato burbuja, más allá de la necesidad por los momentos que estamos viviendo, le han dado de alguna manera también un toque elemental a cada uno de los juegos, porque ha sido un cronograma más estructurado, la logística incluso ha sido muy bien implementada, pero esto no deja de llamarle la atención al fanático porque también quiere disfrutar del baloncesto en cada una de las plazas, ¿no? ¿Qué se tiene pensado para futuro, corto, mediano plazo de que este ocurra, de que el baloncesto vuelva progresivamente a cada una de las plazas en nuestro país? Mira, conversando con el presidente de la federación en todos estos días que hemos estado aquí viviendo baloncesto, tenemos la posición de que el baloncesto debe ir a cada una de sus ciudades, porque bueno, la pandemia va a seguir y el baloncesto debe seguir con y adaptarse a la pandemia. Lo que sí va a exigir la Superliga desde la directiva es que se cumplan con las medidas de bioseguridad en cada uno de los escenarios, porque si no vamos a ser bien estrictos en las sanciones que hay que aplicar. Presidente, equipos fundamentales como el caso de Gigantes, el caso de Bucaneros, que esa afición reclama su presencia en la Superliga. Sí, bueno, ya las conversaciones las mantendremos en el mes de enero. La idea es que vuelvan los 18 equipos y ahí probablemente entren dos o tres equipos dentro de la expansión. La idea de la federación y de nosotros es que haya la mayor expansión posible para que el baloncesto entre en toda Venezuela. Inclusive, eso nos llevaría a que los gastos logísticos de los equipos serían mucho menores si hacemos conferencias por cada una de las regiones. Nuevamente, interpretar en este caso el tema de divisiones, de juegos por división y después el próximo paso, ¿no? Que son los playoffs. Ahora, para ya sintetizar y por supuesto agradecer el tiempo que ha estado compartiendo con nosotros, ¿qué esperar en las próximas ediciones? Porque siempre hay un elemento diferenciador en cada uno de los torneos que ha organizado y de alguna manera la afición del baloncesto lo ha podido disfrutar a través de Superliga TV y también en otros ámbitos. ¿Qué podemos llamar o qué podemos esperar para los próximos eventos de Superliga? Mira, siempre nosotros lo primero que hacemos al culminar cada una de las ediciones es hacer un repaso de lo que hemos hecho y hacia dónde queremos ir en la siguiente edición. Bueno, lo que te puedo adelantar es que ya vamos a la ciudad. Ese es un gran paso que tenemos, pero nosotros nos vamos a reunir y vamos a conversar con los equipos a ver cuáles son las nuevas estructuras de estas nuevas modalidades del baloncesto, esta evolución del baloncesto que estamos teniendo en nuestro país. Bueno, ahí lo tenían entonces, Ángel Hernández, presidente de la Superliga, conversando con nosotros y siendo también parte de esta transmisión de Superliga TV, justo cuando estamos en la recta final, en el Final Four, compañeros. Bien, por la entrevista con Ángel Hernández, muchachos, nosotros vamos a revisar lo que tiene que ver con la primera parte de este compromiso. Primer cuarto de anotación baja, 17-15, 32 puntos entre ambos equipos, y en el que pudo correr sobre el final el equipo de Trotamundos de Carabobo y pudo correr por robos que realizaron el Oso César Silva y Elvis Baez en una zona 2-3 que plantó el conjunto de Trotamundos sobre el cierre de ese primer cuarto. Ahora, de lo más llamativo que tiene hasta ahora este compromiso, la lucha en los tableros. Y si bien la gana por 8 rebotes el equipo de Spartans, es porque Willy Graterol tiene hasta ahora 13 rebotes él solo. Sin embargo, han habido puntos de segundas oportunidades para el equipo de Trotamundos, que de hecho las lidera por 2. Luis Almanza poniendo el espectáculo, corriendo con criterio en esta situación. Nelson Palacios tras el pase prácticamente de fútbol americano de Pedro Chourio. Luis Almanza, si necesita tiros de alto porcentaje, va a clavar la pelota cada vez que pueda y lo hace y lo intenta. Donta, que señalaba que quien lo defendía era muy bajito, y así fue la dinámica de esta primera mitad, Aldrin. Zona 2-3 va a continuar mientras continúe dejando a un equipo como Trotamundos en bajo porcentaje de tiros, perdón, como Spartan,
porque tiene disparo de tres y solamente tienen tres disparos de tres. Hablaba de Windy, 13 rebotes, 5 ofensivos, de los cuales de esos 5, 4 fueron canastas. La verdad que ha estado en un porcentaje importante. Tiros de cancha, dotando un mundo un poco mejor que Esparta. Fíjense en algo, hay 3 triples en 22 intentos entre los dos equipos. No ha sido parte del juego hasta ahora en la larga distancia. Tal vez Trotamundo no tiene tanto ese ADN, pero Esparta sigue de él. Y ahí va a seguir esa zona hasta que caigan los triples y después cambiará Hermes Peñalosa. En tiros libres, bueno, también poco. Hace un 20 minutos de mucha limpieza. Pulcrito, la verdad, queridos amigos. El dominio de rebotes, 27-19. Entonces nada más 13 son de Windy Graterol, la locura. 5 ofensivos, 6 asistencias, Spartans 3 de Trotamundos, 4 puntos del banco, gana 8 Trotamundos y la pérdida 9 Spartans, muchas para 20 minutos, 5 para Trotamundos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya venimos con más. Les recordamos el parcial, primera mitad igualados a 31.
Segundo partido del Final Four. Estamos en Parque Miranda. Igualan a 31. Spartans de Distrito Capital y Trotamundos de Carabobo. Siempre que hay una rivalidad entre la capital y el estado de Carabobo en baloncesto, es reñida. Y vemos a los más destacados. José el Grillito Vargas tiene 8 puntos hasta ahora en la primera mitad. Triple, canastos dobles y 3 tiros libres de un lado. Y por el otro, Keron de Shields con su marca de fábrica. El lanzamiento de media distancia lo hemos visto en varias oportunidades. Y también durmiendo la defensa para finalizar cerca del canasto. Ellos encabezan a ambos equipos en los puntos. En el resto de los renglones estadísticos, vean a Windy Graterol. Tiene 13 rebotes ya en la primera mitad, 5 para Miguel Ruiz. Adonte Parker y Keron de Shields tienen 2 asistencias cada uno. Mismas pelotas recuperadas tienen Nelson Palacios y el oso César Silva. A ver qué nos tiene Liscar en lo más alto de Parque Miranda. Luis Miguel, aquí estoy súper activa a través de nuestras redes sociales, @SuperligaBain en Instagram y nuestra transmisión, como ya lo saben, aquí en las pantallas de la Superliga TV. Estamos muy, muy agradecidos con su sintonía y además de eso, muy entusiasmados porque este duelo ahora es que promete. Ya veremos quién inscribe su nombre en la gran final. Vamos a leer los comentarios de las redes. María Gabriela Barreto nos dice, buenas noches, @SuperligaTV. Saludos desde Barquisimeto, la mejor transmisión de baloncesto en Venezuela. Hoy gana Spartans, ya lo veremos. Tatiana Rodríguez nos dice, hola, buenas noches a todos, apoyando el Expreso Azul rumbo a la gran final, misión ganar. Y Juan Cruz nos dice, ¿cuándo el campeonato de la Superliga va a competir internacionalmente? Señores, esto se viene para 2022, así que bien activos y conectados a través de nuestras redes sociales, porque seguiremos leyendo todos sus comentarios. Vamos a ir a un corte rápidamente, porque enseguida volvemos para ver el desenlace de esta historia, ya que no puede quedar 31-31. Volvemos. Bien, todo listo para el inicio del tercer cuarto. Acá en el José Joaquín Papacarrillo. El balón lo tiene Trotamundos. Igualdad 31. Harold Cazorla la mueve por el sector derecho. Las emociones continúan en Superliga TV. Se busca a quien acompañe mañana. Guayqueríes. Donta. Lo marca el Grillito Vargas. Donta que trata de presionar. Va hacia el aro. Se levanta bien el Grillito en defensa. Por aquí no. Y sale bien. Con a Donta Parker. Parker ahora en territorio ofensivo. Spartans ahora de ataque. Primera pérdida para Trotamundos en este ataque. La mueve el Grillito. La tiene Adonta Parker. Harold Cazorla que trata de pararlo. Aparece Nelson Palacios. Palacios nuevamente allí con el Grillito que toma la justicia de su propia mano. Lanzó, arma la bazuca y falla. Bien, Pedro Chourio la tocó. Cayó en manos de Palacios. Nueva oportunidad para Spartans de Distrito Capital. Miguel Ruiz presiona y de qué manera falta de Shields sobre Nelson Palacios. Ambos equipos con el primer 5, la única diferencia es César Silva en sustitución de Rafael El Chamo Pérez para el arranque de este tercer cuarto. Trabajo especial de Silva sobre Chauri. Defensa extraordinaria. Bueno, a ver cómo le va ahora Willy, Pedro Chourio
La mueve con el grillito con 5 segundos. Lanza bien lejos, arma la bazooka, coquetea, no entra, la toma Miguel. Rápidamente para Karen DeShields. En territorio ofensivo, cruzó la frontera, la mueve bien con Donta. El grillo que no se le despegue a Smith. Atrás con Cazorla, nuevamente para Donta. Es la marca allí, pegostosa el grillo que le hace falta a Donta Smith. Tiene que ser así, no permitirle nada a Donta. Y sabemos que José Vargas es un gran defensa. Harold, buscando claridad, consigue aquí a DeShields. Trata de cambiar el ritmo, se detiene. Se cruza Miguel Ruiz, está allí fajado con Windy Graterol. Tratando de tomar la justicia de su propia mano. Desde allí, no falla. Dos más para DeShields. Pero el drible fue impresionante para dejar atrás la marca de Pedro. Se va arriba el expreso. Palacios. José Vargas busca compañero. Aparece Parker. A toda velocidad, Palacios la pedía. Ahora sí, balón adentro. Bien para Windy. En el giro se levanta. No, para Windy. Allí no lo van a parar. Ya son 7 para Windy Graterol. Aparte del recurso del tiro del gancho, que es imbloqueable. Y lo suelta un poquito más abajo de lo normal. Más bien Miguel Ruiz se entere cuando la pelota está cayendo. Igualados a 33. Tercer cuarto. Donta, Harold se desmarca. Buscando respiro aquí. Harold Cazorla en la marca. Ya Donta Parker de Shields. Buscando allí la cortina con Miguel Ruiz, trata de colarse, se levanta a media distancia, en esta oportunidad falla. Bien, Miguel Ruiz le ganó la partida en esta ocasión a Windy Graterol. Duelo de selección nacional. Y son 8 para Miguel. Se pone arriba nuevamente a Trotamundos de Carabobo. Un toma y dame tremendo acá en el José Joaquín Papa Carrillo. Solo Parker arma la bazooka. Y la tiene de 3, el arma principal de Spartans. Ya son 3 triples. Comienza a aparecer ahora el primero y los primeros puntos para Parker. Pago caro, Cazorla iba a ayudar. Pero tenía que hacerlo. Él tiene que colapsar la pintura para la caída de Windy. Bien allí, no pudo, no llegó. Apenas un roce allí impidió que llegara el balón. Y ahí viene Palacios. Ataque Spartans nuevamente. El balón de lado a lado, Parker nuevamente. Falló, rebote para Miguel. 36 a 35, 6 con 50 por jugarse. Estamos en el tercer cuarto. Harold Cazorla se abrió el espacio. ¡Abre la bazooka! Y la tiene de 3. Comenzaron a aparecer los tiros del perímetro. De lado y lado. Almanza ya se anuncia. Almanza cuando entró en la primera mitad no salió más. El grillito se la deja Parker. 10 para el disparo. Bien, qué bien allí Chaurio. Pero vuelve a fallar. Dejó a uno en el camino, se abrió el espacio y después no ha estado preciso. Pedro. Chaurio, allí, perdón. Dos lo marcaban. Se salió del problema y abrió el espacio. Dos veces le han pasado por detrás a la cortina y él, que es el jugador más bajo, aprovecha ese espacio que le dan si le pasan por detrás a la cortina. Se tiene doble quiere, Donta Smith, muy bueno. Y ya son 10 puntos para Harold. 41 a 36. Parker, antes del bloqueo de Miguel, la falta. Falta abajo de Harold Cazorla. El bloqueo de Miguel cuenta para la estadística justamente para evitar el foul y vale. Y ahí está la situación. Van a revisar el pie derecho de Harold Cazorla en el segundo intento de 3. Lo señaló Jesús López y quienes van a acercarse al IRS van a ser Roberto Oliveros y el propio Jesús López. Y le pregunta el grillo a Américo Rodríguez qué van a revisar y se lo dice. ¿Quién está en el IRS? Franklin Torrellos, como árbitro del sistema de repetición instantánea en el extremo derecho de la mesa técnica. Aquí es complicada. Sí. Pareciera estar encima de la raya con el pie derecho. Con este ángulo, observarlo, esta puede ser más clara. Pero tiene que haber algo claro. Tiene que ser algo claro. El primer lance. Están. No es fácil. Estas dos no es tomas, claro. Claro. Pareciera que sí, pero no es claro, no es que se vea así. Esta puede ser interesante. Y tampoco. Se parece igualito.
Sí, ojo, las dos cámaras están en el mismo sitio de dos. Bueno, de dos. De dos. De dos. Así que borren el triple y son 9 puntos entonces para Harold Cazorla. Aunque igual, si le vuelven a pasar por detrás a la cortina, la va a volver a... Ventaja de 4, trata de acortarla a Donta Parker. Ahí está el primero de sus tiros, 4 puntos y todos conseguidos por Parker en este tercer cuarto. 40 a 37, le restan 5 con 44. La mejor entrada del torneo. Sí, sin duda. Domingo por la noche. 5 para Parker. Ventaja de 2 para el Expreso. Presión total en la cancha de Spartan. Sale bien de Shields. Ya en territorio ofensivo, el Expreso azul. Cazorla al lado de Shields. Se la da prácticamente en su mano. Se come la cancha, lanza la bomba. Allí combinándose con Almanza. No puede. Pero buena idea de Cazorla. Chaubrio al ataque. Bueno, el oso lo persigue por todos lados. Intenta adentro, falla. Cazorla la roba, la tiene el oso Silva. Donta es... ¡Venga, vieja! Cuando vio quién lo marcaba, marcó el turno en el doble paso. Y juega otra cosa cuando está en estas instancias. Chaubrio con Adonte. Parker. Sigue Parker. Se atreve Parker. Arma la bazooka y falla. La toca de Shields. Cae en manos de Donta. Smith la mueve. Almanza, que trataba de buscarla. Era buena la intención, pero pase muy largo allí de Donta Smith. No lo entendió Almanza y lo gritó antes de hacer el pase. Y esta. En el doble paso, Donta Smith, hay tiempo de Superliga TV. Durante un tiempo, olvidamos el sonido del bambán. Otros vivieron el momento. Hoy tocamos madera. El tiempo es nuestro. Final Four 2021, Copa Superliga. Hablan los directores técnicos, Peñalosa. Miguel y Querón, vamos a especia. Especia de Olalmanza, Elvis, de Hugo Posto. Métele la bola ahí. Métele la bola ahí. Y Miguel, cambia para que saque a tu hombre de ahí y no vaya a ayudar. Ey, zona 5. Ey, concentración. Concentración. Sigue en la defensa 2-3. El equipo de Trotamundos, esas son las dos acciones. Dejaron Cazorla dos veces, le pasaron por detrás de la cortina y las dos veces tomó el tiro y luego con velocidad Donta Smith marca el doble paso con derecha y finaliza clavando la pelota cuando se le cruzaba a Nelson Palacio. Saltea y que no hace tu efecto ese. Y lleva por el medio. Bueno, Windy con Joan Ercifontes, este con el grillito para Parker. Se la dan a Chaubrio, que arma la bazooka. Ahí se aparece en Chaubrio. La tiene de 3, Chaubrio. Ya son 10 puntos, 2 triples para Pedro. 42 para Trotamundos, 41 Spartans. Elvis Baez se la devuelve a Miguel. ¡Bomba, carambomba! Tampoco puede Almanza, queda suelta. La lleva Joan Ercifontes y aquí hay falta. A ver, la van a revisar. Qué posiblemente bien. Ver si es antideportiva. El viernes con la falta intentando cortar el circuito. Y ahora es el chino Hermín Peñalosa quien está molesto. Porque se perdió uno de sus jugadores en defensa y le abrió todo el espacio al conjunto de Spartans. Que tiene la posibilidad de irse arriba ahora Parker, Sifontes y Pedro Chaubrio. Ay, ay, ay. Chaubrio arma la bazooka. Falla. Donta rápidamente, de Shields, 3 defienden, 1 ataca, de Shields escapa y vale 2. Bueno, increíble. No, si me da la derecha tiene buena velocidad, excelente manejo. Ventaja de 3 para el Expreso Azul. Parker, interesante tercer cuarto. A Donta se atreve, lanza, vuelve a fallar, buen rebote para Luis. Almanza se le entrega a Kerrón. Kerrón cruza la frontera, cambio de ritmo, qué bien, trata de colarse.
La manejó durante todo ese sector peligroso. Insiste y bueno, se escapó y falló. Chaurio. Rápidamente para Johanner. Sifontes al rincón. Parker se atreve. Arma la bazooka y falla. Se pelea el rebote. No puede el grillo. Sí, Donta Smith. Donta, tranquilo. Sigue Donta. Se le queda el balón atrás. La tiene Chaurio. 3-2. 4-2. Solo Johanner Sifontes arma la bazooka. Viene de tres, los primeros puntos para Sifontes y ya son 5 triples para Spartans. Las últimas dos posesiones de Trotamundos no han tenido ni un solo pase. Igualados a 44, Elvis Báez. Báez con Donta, falta del grillo. Se molesta Vargas, si aparece la fuerza aérea de Spartans, el ajuste de Trotamundos tiene que ser, pero ayer sale Parker de una acción. Lenín López adentro también. Y Palacios. Se fue el grillo. Donta. Desils. Kerrán. 8 para el disparo. Allí tratando de abrirse el espacio. Sigue Desils. Se atreve. Lanza. Falla. Quedó en el suelo Miguel Ruiz. Problemas en su rodilla izquierda. En la cortina. Con Johanner Sifontes. No sé. No vi si fue un golpe rodilla con rodilla. Sí fue una torsión, pero fue justo cuando le puso la cortina a Johanner Sifontes, quien defendía a Keron DeShields. Palacios aquí en el fair play, ayuda a levantar a Miguel y además llama al personal para acondicionar nuevamente el tabloncillo. Palacios fue campeón de Superliga con Trotamundos hace 5 meses. Sifontes la mueve con Chaurio. Lenin ahora hacia Johanner Sifontes, se la regresan a Pedro, solo arma la bazooka y la tiene de 3, 13 para Chaurio. La máquina comenzó a funcionar. 47-44. Elvis Báez, se escapó Báez, lanza, falla, Miguel no puede, la tiene Palacio. Spartans viviendo un buen momento, arrollando. Chaurio atrás con Windy, nuevamente para Pedro Chaurio. Allí la suelta, se come la raya final. Sifontes ahora la saca para Palacios. Buen movimiento de Palacios. Atrás solito Chaurio, que se queda corto. La protege Almanza, pone un poco de calma. La cambia con Elvis. Páez rápidamente para decir, se la pensó. Prefiere ir adentro con Almanza. La mueve con Miguel desde la media. Ruiz que lanza, falla. Almanza la pelea, la recupera. Atrás con De Shield, deja en el camino. Ah, Palacios se levanta De Shield. Y en la zona media es un asesino. Tanto es así que tenía el disparo de 3 y después a su medida. Voy a mis 5 metros que ahí tengo mejor porcentaje. Pero y le puntearon el tiro, no lo tomó solo. Bien, Johanner. La verdad que tiene el tiro medido. 47-46, 1 es la diferencia. Spartans derrotando al Expreso Azul. Bien allí para Windy, se la devuelve a Chaurio, que deja 2. Y ya Chaurio anda por 15. Y está pidiendo cambio Pedro Chaurio. 3 de diferencia. Último minuto del tercer cuarto. De Shields. Secuela de Shields. La mueve con Almanza. Almanza que lanza. Arma la bazooka. Y la tiene de 3. A lo que vinimos. Este es otro gol. Igualados a 49, señoras y señores. Segundos finales del tercer cuarto. Johanner, Sifontes, busca claridad, Chaurio está por la derecha, por la izquierda Palacios, a ver, la pierde, la roba Almanza, viene Báez, con Donta Smith, falla y falta sobre Donta, deja 20 segundos en el reloj, y irá por los tiros libres. Donta conversaba con alguien del público, por allá arriba, está en su juego, hay una de esas que poca falla. Pero él es así. Creo que no es con el público, sino está, mira, le está sangrando por la boca. Okay. Está reclamando un codazo Donta Smith en esa conversación y es lo que le está señalando en este momento a Américo Rodríguez. Empezó a voltear hacia arriba. Lo cierto del caso es que se frena el reloj para que se ponga y viniendo el tiro libre. Qué ritmo, hermano. Elvis Báez y Luis Almanza, cada vez que pueden, corren y han tenido la facilidad y la particularidad de robar pelotas en la primera línea de la defensa de Trotamundos. Son 10 para Donta.
y 51. Y hay que darle crédito a lo que hizo Hermis Peñalosa. Está utilizando a Luis Almanza como alero y a Donta como puesto 4. Ventaja de 2, 51, 49, últimos segundos. Tendrá el último ataque Spartans. Parker presionado por Miguel. Parker enredado. Le entrega para Lenin. 2 segundos. Lenin la pierde. Hubo pérdida para Lenin. Con la lateral y 1 segundo. Al cuarto final nos vamos a ir con Trotamundos arriba. Las últimas 3 defensas del Expreso son de verdad VIP. Donta. Allí Elvis Báez que lanza. Falla Báez. Parcial. Tercer cuarto, 51 para Trotamundos. 49 para Spartans. Se vendrá el que va a definir el finalista mañana frente a Guayqueríes. Elvis Báez y Luis Almanza. Porque uno espera que Kevin The Shields tenga puntos desde la media distancia y lo ha hecho. Uno entiende la calidad de Donta Smith y cómo puede ayudar en ofensiva. Pero uno no espera que quizás venga Luis Almanza a jugar como puesto 3 y marcar a Pedro Chourio y marcar luego a Donta Parker. Y ese es un ajuste en el que hay que reconocer lo que ha hecho el equipo de Trotamundos. Y del otro lado, cuando no ha estado Windy, le han tomado rebotes al conjunto de Spartans. La diferencia es muy apreciable cuando está o cuando no está. En fortuna para Spartan, que persiguió el rally y está ahí pegado. Empezaron a caer los disparos de 3 de Chourio, de Parker y Cifuentes. Y aquí vemos parte de estos 3 parciales. Ha sido pura defensa. Por primera vez en el juego que alguien anota 20 puntos y fue en el tercer cuarto. Vamos, queridos amigos, con Liz. En definitiva, este duelo se las trae. Sabemos que todos nuestros fanáticos están bien activos también a través de nuestras redes sociales. Quiero que de una vez vayan a armar esa quiniela tanto de hoy como para mañana. Queremos saber quiénes creen ustedes que van a acompañar mañana a Guayqueríes de Margarita en esta gran final de la Copa Superliga. Sigan atentos a nuestra transmisión también en YouTube Superliga TV. Hagan sus comentarios, fanáticos, y por favor, vayan rápidamente a mi Instagram, @lalelis, donde vamos a estar armando esos resultados finales que ustedes tienen para nosotros. Muchachos, los comentarios están servidos para ustedes. Gracias por acompañarnos y sigan activos en nuestra transmisión. Ajustes. Hay que ver cómo están las piernas. En esta segunda mitad. Y en un partido así, sí. Es como recibo a Goa cuando le decían que no puede. Está perfecto, pero tiene 38. Y eso es algo que podríamos tomar en cuenta. No ha jugado en la segunda parte José Rodríguez. A mí me parece llamativo en el equipo de Spartans. Justamente el conjunto de Distrito Capital tiene la primera pelota de este último cuarto. Joaner Cifuentes la pone en movimiento, el que define todo. Juego por 2, 51-49. Lenín López. Ataque Spartans. La deja para Joaner Cifuentes. Aparece Pedro Chourio. Chourio prende el acelerador, lanza, falla. Se pelea y cae en manos de Windy. Allí la tiene Cifuentes. Por poco camina, le entrega para Palacios. Adentro, Lenín no puede. Y se escapa, se pierde este ataque de Spartans de Distrito Capital. Molesto Lenín, un pase muy alto para él, le decía Pac-Man, Palacio, dámela más abajo. Lo marcaba alguien más abajo que él. Báez, ya en territorio ofensivo. Palacios lo busca de un lado a otro. Donta es quien toma la pelota, lo marca allí Lenín. Sigue Donta, giro de Donta, se la saca con falta Lenín. Y ahora le da un pequeño empujón a Lenín, a Donta Smith. Algo le habrá gritado y juega porque Donta no solamente es un basquetbolista, sino que te dice cosas para tratar de sacarte de tus casillos. Y bueno, si viene una falta de estas extrañas ahí, iba a ganar doblemente a Trotamundos. Pues Lenín tiene que calmarse. Ingresa a la cancha José Rodríguez y sale Lenín. Y no lo hace por Windy. Va a jugar con sus dos jugadores más altos. El equipo de Spartans. Y es interesante este movimiento. Porque entonces, como Donta Smith está jugando de 4, no lo marca Lenín, sino que lo va a tener que marcar José Rodríguez. Un poco más de peso ahí en la zona pintada.
Balón arriba, Donta responde. 12 para Donta Schmidt. Y hablabas de ese intercambio de palabras, en inglés es trash talk, pero la traducción al español literal es como hablar basura. Pero básicamente es recordarle estilo de juego, familias, amigos, a tu contrincante. 13 para Donta Schmidt. Ay, no hay un mito, son así, no. 53 a 49, último cuarto. Cifontes para el grillito, solo arma la bazooka y falla. Buen rebote en el cielo, lo toma Miguel. Y el mismo sale del problema con Almanza. Ya el expreso en el territorio azul, en la ofensiva. Allí se mueve The Shields, sigue The Shields. Atrás con Donta Schmidt, Almanza que se muestra. Prefiere ir nuevamente con The Shields con 6 segundos. Ya se percata de eso, la devuelve para Donta Schmidt. 2 segundos, se escapa Donta y vale. Y que giro, y Donta Schmidt llegando atrás a 2 defensores que lo tenía encima. Cuando el partido que esperaba Trotamundos, Donta Schmidt no le gusta lo que ve. Al coach Favarel, que ve cómo se escapa el expreso. Parcial de 4-0. Cuando dribló por el medio de toda la defensa que eran de Shields y luego salió por allá, hubo cambios de marca y quedó con Pedro Soule. Giró Donta Schmidt, parcial de 4-0 en 1:20. Favarel. De alcohol en las manos, cortesía del higiénico de Ponti. Hay audiencia de este partido internacional en todas las latitudes, pero lo cierto es que ahora este arranque de 4-0 de Trotamundos, que tiene uno de sus seguidores, Carlos Ayaca Milano, viendo el juego, obliga a Favarel a pedir un tiempo ya en este último cuarto, elimina así el tiempo de Superliga TV y Donta Schmidt va a seguir recibiendo en el poste bajo si no le ajustan esa marca. Usted escuchó same play. La misma jugada para él. Chaurio. Allí se la tocaron a Rodríguez. Aquí el ataque de Shields. No pudo. Bien en el bloqueo, pero remata el Luis Báez. Windy en primera instancia, pero Báez responde. Y la molestia de Windy es que él regresa a tratar de cuidar el balance y no sus compañeros. Y ahora toma ventaja de 8. Cuando hay falta, se detiene la acción en este cuarto periodo. Elvis Báez agarrando a José Rodríguez en esa situación de pick and roll. No le quedó otra, quedó en la cortina, es más bajito y tenía que ir con Donta Rodríguez. Ponte. 8 lo que resta, mi querido Aldrin. Baiquería se espera, cómodos allí en el hotel. No, pero aquí arriba está aquí todo en varios. Scouting report. La tiene Chaurio, la pierde Chaurio, la recupera Rodríguez, lanza forzando, Almanza recibe la falta de Pedro. El momento del juego para el Expreso Azul, en gran defensa y después de ese rebote. Una falta innecesaria de Pedro Luis. Quedan 8 minutos de juego y puede pasar cualquier cosa. Pero si el futuro depara que clasifique Trotamundo, el gran ajuste, lo que no habíamos visto, es Luis Almanza de 3. Y en el caso de hoy, fajándose con Pedro Chaurio, un jugador perimetral y no un jugador interno. Pregunta fría para Pinares y felicitaciones. Báez. Donta. Lo presiona el grillito. Ustedes hablan de las piernas de Donta hoy. ¿Verdad? Y si va despreso, ¿cómo será mañana, hermano? Vaya, Donta recibe la falta. En ese giro está embarcado. Es la segunda oportunidad en el cuarto. Que saca falta. Una de Emil López, ahora José Vargas, que es quien más le ha marcado. Y ya le ha sacado 3 faltas en esa acción. Está enfocado Schmidt. Y vemos a Keron de Shields hablando cara a cara con Luis Almanza, pidiéndole que se mantenga enfocado. Si mete los dos, va a haber una diferencia de 10 puntos. La diferencia más larga en todo el compromiso. Y esa diferencia de una decena muchas veces cambia el comportamiento de los jugadores dentro de la cancha. Porque consideran que falla el primero.
no es lo mismo estar perdiendo por 7 o 8 puntos que ese, esa frontera de los 10 tantos. Y debe prepararse Trotamundo, Alfonso, porque lo que viene es la presión buena de Spartan para tratar de emparejar. 1 de 2, 16 para Donta. La diferencia es de 9 puntos. 3 faltas tiene Spartans, 1 en el cuarto tan solo tiene el Expreso Azul. Johanner Cifontes, ahí está Chourio. La magia de Chourio, la mueve para Windy. Windy nuevamente para Pedro. Miguel es el que no marca, 9 para el disparo. Chourio que intenta irse, la mueve ahí debajo del aro. No puede José Rodríguez, Almanza nuevamente en defensa. Se vino Donta, Donta que no puede, queda el balón suelto. Almanza aparece de vuelta, qué bárbaro. La mueve con Elvis Báez, decir que está solo. ¡Ay, ay, 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 ay! Arma la bazooka y la tiene de 3. Pero no son 10. Los puntos de diferencia no son más. Y tiene que tener tiempo. Se le escapa el Expreso. Apartan. Qué clase de inteligencia. Como lo decía de Shield. Quiero que te mantenga enfocado, Almanza. Toma un rebote y saca con calma para que no dispare. Un castigo. Desde el perímetro de Dios. Y de repente es local en Caracas Trotamundo. Y el público se mete. Y esta es la mayor ventaja que ha tenido en todo el compromiso. Pues mira, ¿cuántos Trotamundos que no hemos visto? ¿Dónde Trotamundo? Queda mucho tiempo. Todos lados. Todos lados. Alguien más. Aparte de que se llevan las piezas, que también se han hecho. Pero justo te iba a comentar. Una instancia de eliminación directa. Están siendo importados en cancha. Ojo, sabemos la calidad de los criollos que tiene Spartans de sobra. Pero no deja de ser llamativo que quien está trayendo de afuera porque tiene puntos en la mano no está en la cancha en este momento. Le dieron doble, Ponti. La diferencia no es de 12, sino 11. Okay. En este momento, ojo, estoy, sí, en efecto, con el pie derecho. Diferencia de 11 en el compromiso. Son 14 entonces para The Shield, 16 para Donta Smith, el mejor anotador del encuentro. Hay 15 para Chourio, 60-49. Chourio precisamente tiene el balón. Tiene que aparecer la magia de Spartan. Se le va consumiendo el tiempo. Restan 6-49. Johanny Arcifontes. Ahora para el grillito. El grillito intenta irse hacia el aro. Buen giro. Frente a Miguel. Consigue los 2 puntos y saca la falta. La clase de José Vargas. Y se necesita esa clase, esa decisión para Spartans. Por eso lo felicito al ex capitán de la selección nacional. Falta de Donta Smith. Le da el manotazo con la izquierda, es su primera infracción. Repasamos colectivos. 3, tiene Spartans, 2, Trotamundo. Tiene cambio allí de balón en el grillito. Que va por el adicional. 6 minutos y un poquito más de nervios, de angustia, de emoción, de drama en el José Joaquín Papacarrillo. Y a nivel mundial usted vive la emoción de nuestro baloncesto por Superliga TV. Responde Vargas ya con 11 puntos y la coloca por 8, 60-52. Elvis con Donta Smith, trotandito la cancha, llega a territorio ofensivo, cruzó la frontera, consigue a The Shields. Ahora a jugar también Trotamundos con el reloj, pero resta un mundo de baloncesto. Allí sigue The Shields, sigue The Shields. 7 para el disparo. The Shield con su cambio de ritmo. La mueve atrás con Elvis Báez. 3. Elvis que lanza, arma la bazooka. Y la tiene de 3. Inspirado Trotamundos de Carabobo en extremo. 11 la diferencia nuevamente. Johanner. Se mueve, Palacio por la derecha, por la izquierda el grillito, trata de irse hacia el aro, Cifontes que lanza, vuelve a fallar, la tiene Elvis Báez, momentos de drama para Spartans, Donta, cruza la frontera, doble marcado, falta, estaba Palacios allí con la falta. Y esta pelota es... Es la cuarta colectiva, prestando 5-53, cuarta colectiva a favor del equipo que está ganando el compromiso. Ha sido el juego de Donta hoy. Donta dirá, hay que ganar hoy, después veremos mañana. Claro. ¿Cómo están mis pies? Para eso estoy hielo. Exacto. Elvis Báez,
La tiene Elvis, se detiene, intentaba el pase con Miguel, marcado por Windy, bien atrás para The Shield. Se fue The Shield, bien en el cielo Windy, bien, la salva The Shield nuevamente. Ya va, aquí a ver qué pasó, se consumieron los 24 segundos, es lo que dicen. La pelota no tocó el aro. Por la tapa. Y tienen que determinar si llegó a tener Spartans la posesión del balón o no. Si Spartans tuvo posesión del balón y luego la recuperó Miguel Ruiz, es pelota para Trotamundos. Sin embargo, si consideran que no hubo posesión de Spartans, se venció el reloj de 24 y es pelota para Spartans. Y si es pelota de Trotamundos, valen los puntos. Van al IRS van en esta situación. Van a revisar la posibilidad de ver si la pelota tocó el aro o si tuvo posesión del balón el equipo de Spartans de Distrito Capital. Esa es la situación que se está discutiendo en este momento. Tocó sí, aro. Puntos para Trotamundos. Tocó aro. Porque aunque venga de manos de Windy, un tapón, todo lanzamiento genera su rebote por reglamento. Así sea una tapa. Es correcto. Y ahí está el tapón y aro. Y después toca Pedro el balón, además. Es que aunque no lo haya tocado Pedro, toca el aro. Y en ese momento el reloj de posesión va a 14 segundos. Y aquí viene la decisión. Pelota para Trotamundos con 13 segundos en la posesión. No vale el canasto. No vale el canasto. Porque el silbato vino antes de que tomara el tiro. Claro, no es lo mismo porque ahora Spartan tiene 13 segundos para armar defensa. Y es lo que reclama el coach Hermis Peñalosa ahora frente a la mesa técnica. Bueno, 63 a 52. El saque será lateral. Es clave esta jugada. Con 5 con 32 por jugarse. Sigue el reclamo allí de Peñalosa. La tiene Miguel. Miguel que sigue. Miguel la mantiene. Se le entrega a Elvis Báez. Báez que trata de cortarse al aro. Lo intercepta allí. Se enredó Ponte el mismo. En línea de pase el Villar con Willy encima. Sí, es pasarla por arriba es complicado. Es que sí. Y ahora Spartans, dirigidos por Joaner Sifonte, se le entrega a Nelson Palacios. Palacios busca compañero. Pase largo allí para Joaner Sifonte. Ahora quien dirige y da indicaciones es el Grillito Vargas, que se mueve de un lado a otro. La tiene Nelson, lanzó Nelson. Vale dos. Oh. Arma la bazooka y la tiene de tres. Lo que significan dos puntos de The Shield. Se han convertido tres puntos para Spartans. Y ya son 10 para Palacios con su primer triple. Comienza la presión de Spartans sobre The Shields. Viene a Chaudio encima. Viene Miguel Ruiz. Le abre el espacio a The Shields. The Shields ahora con Windy. 5 para el disparo. The Shields que trata de zafarse la marca de Windy. La roba y hay falta de Miguel Ruiz. 55 tiene Spartans que funge de local, 63 para la visita que es Trotamundos y 4 con 37 por jugarse. Se veía venir la presión de Spartans, les hablábamos de ella, un equipo muy acoplado en ese aspecto cuando está abajo e intenta remar en contra de la corriente a punta de defensa. Poti. Palacio. Chaurio. Sifontes, a ver si la magia de sus pases, sus asistencias comienza a aparecer, la tiene Pedro. El Grillito se fue al aro, consigue los puntos y el Grillito de su mano tiene la reacción de Spartans porque va por el adicional. Pensé que venía un timeout de Paul Peñalosa cuando el momento del juego lo está recuperando el equipo de Spartans. Va a depender, me parece, de la siguiente posesión. Trotamundos le dejó de llevar la pelota a Donta Smith al poste bajo. Ojo, hay mérito para la defensa de Spartans en evitar justamente esa situación. Sobre todo Vargas, que ha estado encima de Donta. 14 para el Grillito. 63 a 58. Vamos a los 4 minutos finales. Se anuncia Harold Cazorla de Shields. Parece de algo desgastado. La tiene ahora Donta Smith. La presión ahora es de Chaurio sobre Donta. Falta de Chaurio y va a castigar Donta. Sí. Va a castigar por colectivas, exactamente. Ponti, lo marcaba Pedro Chaurio, mucho más bajo, pero no tiene menos peso, tiene la fuerza para aguantar cuando está de espalda al canasto. De hecho, Donta Smith, su apodo era La Roca. Y ahora la cancha, Harold Cazorla, en estos últimos 4 minutos. Y eso es para manejar los tiempos.
y Donta a tratar de castigar y sumar ya con 16 puntos. Balón arriba y vale para Smith. Llegó a 17 Donta. Qué bonito juego hemos tenido. El Final Four. Ya dejó uno en el camino. Cocodrilo se quedó frente a Guayqueríes. Y aquí la lucha es tremenda con 4 minutos por jugarse. Donta nuevamente responde. 18 puntos para Smith. Y ahora es la defensa de Trotamundos. La que es desde arriba. 65 a 58. Como pasó allí en extremis. Sifontes. Windy Graterol. La tiene Joanner. Sifontes buscando compañero. Aparece Nelson Palacios. Palacios intenta ir hacia el aro. Lanza, falla. La pelea Windy. Cae en manos de Donta Smith. Donta para Almanza. Falta sobre Almanza. Uy, se golpeó muy fuerte. Almanza de rodilla. Con la torre. Sí, rodilla derecha directo a la torre. Directo, amigos. Y en la posesión anterior nunca reconocieron que Windy Graterol quedó con Harold Cazorla. Está bien, esa mirada de que está bien. Sí, no, y bueno, gracias a Dios que está allí y la protección también, ¿no? No, claro, la goma. Hay una lesión terrible que trascendió a las redes sociales de los medios de Paul George en un encuentro entre escuadras de la selección de Estados Unidos, que ha hecho que se tenga mucha más vigilancia con las torres y con la protección de las torres. Y están revisando en el IRS si puede ser una falta común o si puede subir a antideportiva esta infracción sobre Luis Almanza. Sí. Ahí. Parker se anuncia ahora para Spartans. De nuevo usted juzgue, querido amigo televidente. Está por detrás. Y si revisamos los criterios, sí. Uno de los criterios dice que tú no puedes cometer una infracción por detrás a un jugador que está a punto de finalizar si no hay otro compañero entre el aro, otro defensor entre el aro y ese atacante. Independientemente le haya dado limpiamente el balón, venía por detrás. Y otra posibilidad es que evalúen la violencia de la infracción. Y van 4 faltas. Eso también va. Oh, sí. Bueno, imagínate tú. Y falta de común. Chaul. Falta común. Bueno, la dan para 2 tiros. Almanza irá a castigar. Y lo fuerte que puede hacer a nivel físico Pedro Choure. Pero está marcando cuando no hay un quiebre rápido a Donta Smith, que le ha sacado varias infracciones ya. Lo van a atacar. La imagen de Hermes Peñalosa y Ludwig Irazábal. Cuando aquí falla el primero. Luis Almanza, partida de 7 puntos. Pase lo que pase con este tiro libre, son 3 posesiones por lo menos las que requiere Spartans para empatar o pasar adelante. Con 3 con 34 por jugarse. Falló los dos, la toca Miguel y cae en mano de Harold. Ay, ay, ay. La tiene Cazorla. Miguel Ruiz es increíble para el ofensivo. De Shields con 7. La tiene De Shields. Prendió el acelerador. Lanzó. Falla. Tampoco pudo Miguel. Ahora prender el acelerador. Lo hace Joanner Sifontes. Spartans al ataque. Palacio se mueve. También el grillito con Almanza. Chourio. Por allí van a pasar los balones. Por Chourio y su disparo certero de 3. Prefieren ir primero con Windy Graterol, marcado por Donta Smith. Vamos a entrar en los últimos 3 minutos, 4 segundos. Windy que no puede, se la roba a Donta. Lo celebra Smith. Se la deja Harold Cazorla. La afición que apoya a Trotamundo se pone de pie. Señoras y señores, qué momento este que se vive acá en el José Joaquín Papacarrillo. 2 con 44, Cazorla a congelar, a lanzar sobre los segundos finales, restan 8, sigue Cazorla con el balón, se abre espacio, Harold, sigue Harold, Harold atrás, Almanza un segundo, la mueve atrás, se consumen los 24, quemaron todo el tiempo y dejaron 2 con 31 en el reloj. Bien, Donta Smith su defensa, pero mejor, Spartans sabiendo que Trotamundos tiene el momentum del juego con esta defensa. Y aquí ya está Chourio. La tiene Pedro. Pedro que arma la bazooka. Y aparece Chourio. La tiene de 3. Su cuarto triple. Ahí pueden estar los puntos que necesita Spartans. 65 a 61. Diferencia de 4. Cazorla. Ahora la mueve con The Shields.
de Self que se va al aro. Bien para Harold. Deja uno en el camino. Solito arma la bazooka y falla. Miguel no puede. La tiene el chino. Wendy la protege. 1:55 por jugarse. Aquí viene Spartans. Chaurio para Wendy Graterol. Nuevamente para Chaurio. Los balones pasarán por su mano y va a la zona de libres Pedro Chaurio. Mira la colectiva de Miguel. Las protagonistas de esos tiros libres que están por venir. Oye, lo de Pedro Chaurio ya se sabe. Pero la frialdad y el momento de escoger ese disparo. Que vuelva a su equipo la vida. Aldrin, pero salió corriendo a buscar el rebote porque pensó que la fallaba, que es lo que me llama la atención. Él toma el tiro y corre de una vez. Fíjense cómo aparece. Él la toma rápidamente. Pero adentro. Y vale para Chaurio. Esto ya es un juego de una sola posesión. 19 para Pedro. 65-62. 1:49 es lo que resta. Y si eso es un juego de una posesión y ese reloj. El tiempo acaba de decir que es un mundo de baloncesto. Balón arriba y responde Chaurio. En el pulso de Pedro Chaurio ha estado esta enorme reacción de Spartans, que la coloca tan solo por dos y hay tiempo en el José Joaquín Papa Carrillo. Necesita a Hermes Peñalosa unir filas. Se le montó poco a poco y con defensa cuando vemos la acción. Y esta es la jugada de pedido ya. La asistencia para Don Smith. Pedido ya. El placer de pedir. Gran jugada para Don Smith. Se llegó con el delivery. Sí, claro, lo que tú quieras. Fácil de eso. Dios mío. Venga, bien. Deme la pelota, ahí va. Vamos círculo, vamos círculo. Vamos arriba, parte de cómo ha sido la recuperación de Spartan atacando la brecha y también con el paro de larga distancia para Chaurio Palacio y va a continuar la acción. 6-3-6-5 minutos 49 segundos por jugar. Ponte Cazorla a manejarla por el expreso azul. Trotamundos al ataque, ahora el público también es factor importante. Tengo el José Joaquín Papacarrillo, la afición que apoya a Spartans, la tiene Cazorla. Se le entregan a The Shields, The Shields con 8 segundos para Harold Cazorla. Cazorla, The Shields, The Shields que corta la distancia, se atreve, lanza y falla. La tiene Wendy, 1:23 por jugarse. Esta es la posesión del empate y por qué no. La de irse arriba para Spartan de Distrito Capital. La tiene Chaurio. Almanza que trata de pararlo. Chaurio para Wendy, se queda corto Wendy, pero hay falta. Excelente Chaurio, cómo se llevó la defensa a un lado de la visión de juego. Estaba tranquilo. Graterol esperando esa habilitación. Claro, se queda corto, pero bueno, negocio. Frenar el reloj, coger oxígeno, intentar del tiro libre, emparejar esto. Spartans y el Grillo Vargas le negaron el pase. A Donta Smith en el poste bajo, en la última posesión de Trotamundo. El octavo punto para Wendy. Y si acierta este, señoras y señores, igualdad a 65 con 1:12. Ya está listo Wendy. Balón arriba, se queda corto. La tomó el grillito, la pelea, queda suelto. Cazorla, la tiene Cazorla, sigue Cazorla. Almanza, bloqueo, pero falta de Wendy Graterol. Molesto Graterol, la leyó bien. Estaba esperando que Almanza soltara la pelota por el bloqueo, pero hubo roce físico según los jueces y hay colectivos también está en acción de lanzamiento. Ahora a probar los nervios de Almanza en 1:04 por jugar. Ganando por uno. Si ese pase adelantado no era muy seguro, una decisión sí, difícil que tomó Trotamundos, pero hasta ahora si mete tiros libres le da resultado.
Desde la banca 10 puntos para Almanza. Y allí va por el otro. Pelota para Spartans. Sí, hubo invasión de Miguel Ruiz. La ventaja es de 2, 66 a 64. Un minutico. 64 segundos. Pues. Es lo que nos resta de acción. Chourio. No persigue Almanza. Chourio. Se coló Chourio. Falta sobre Pedro Chourio. Y aquí el doble contacto. Aquí no va a haber canastos fáciles de aquí, nadie. Aquí te lo tiene que ganar del tiro libre. De hecho, la infracción se la señalan a Harold Cazorla. Y luego, lo que hace Almanza es evitar el foul y vale. Y bueno, ahora Chourio en su pulso. Siempre acertado de los tiros libres. Vendrá a buscar el empate con 57 segundos. Y después hay una situación clara de 2 por 1. Es decir, pase lo que pase, si jugamos posesiones entre 15 y 20 segundos, Trotamundos va a tener dos posesiones y una le va a quedar al equipo de Spartans. Claro. Ojo, este es un escenario en el que no haya robos, ni este es un escenario de posesiones completas, que se jueguen con un disparo al aro, más allá de entre o no entre rebotes ofensivos o robos. De empatar el partido cuando José Vargas inteligentemente va a reunir a sus jugadores para el cierre de este compromiso. Y Favarel por el otro lado habla con Chourio. Es la guerra de los nervios, del drama, de la angustia. Este compromiso en caso de empate son ese 2 por 1 que tú dices, pero también pudiera cortarse si hay canasta del otro lado con los fouls. Y este juego se va a alargar mucho con 57 segundos por jugar. Y ahí están los tres jugadores de selección: Miguel Ruiz, José Vargas, que se retiró este año, y Pedro Chourio. Y nos unimos a Windy acá en Francis Ponte. Y ahí está Chourio, balón arriba, y cayó el primero. Ah, bueno. Chourio falla el primero, va por el segundo. Balón arriba y vale para Pedro. 21 puntos para Chourio. Uno arriba. Trotamundos, Bonta para Almanza. La tiene de Shields. De Shields. La cambia con Almanza. Almanza que ya está en territorio ofensivo. Presionado Almanza. Se la deja Cazorla. Cazorla que la maneja. La tiene Cazorla. Cazorla que trata de moverse de un lado a otro. Palacios que no lo deja. Ya quedan 6 segundos. Cazorla la pierde. La tiene Miguel Ruiz. Se atreve ahí a lanzar. Falla. Ahora viene con 30 segundos. Señoras y señores, Chourio. Spartans al ataque. La sueltan para Palacio. Palacio con el grillito. Chourio que arma la bazooka y falla. Almanza la tiene. La suelta para The Shield. 16 segundos. Lo paran en 15. Y The Shield va a castigar. Increíble esto. El rebote que acaba de tomar Almanza por el cielo. En el cielo de Parque Miranda la bajó fría. Y ahí controlaba ese balón Trotamundos para que ahora tenga 2 tiros libres. Obligado a meter, sí, a sumar para no dejar vivo al equipo de Spartan. Y resta un mundo. Pero aunque segundos, meta los dos en una sola posesión, ojo. La larga con un equipo lanzador. Aquí va a comenzar un juego de estrategias bastante particular. Interesante. Si mete un tiro, hay un escenario. Si mete los dos, hay exacto, otro escenario. Exacto. La posibilidad de que Trotamundo sea el equipo que corte con faltas y va ganando por 3. Aquí juegan muchas cosas a partir de ahora. Ahí está. Caron. The Shields. Balón arriba. Falla el primero. The Shields. El mundo se pone chiquitico a veces. Sí, sí. Muy chiquitico. Chiquitico. Bueno, si mete este ya sabemos que puede estar ganando por 2 en el timeout. Y vamos a ver si corta con foul, si va a defender. Ahí está The Shields. Concentración total. Balón arriba y vale para The Shields. Bueno, viene la estrategia. Ahora si gana por 2. 15 segundos. Un equipo muy lanzador. Pero también tiene como malo la misión de emparejar. Último tiempo para el equipo de Spartans. El que le queda a Pablo Favarel. Hacer doblar la de saca de equipo de dos. ¡Fuera!
Trotamundos hace una jugada en la saca. Y después de ahí que corre el balón. Entra, me parece que entra Almanza y sale Harold Cazorla para esta defensa. Sí, señor, vean de pie a Cazorla. Puta altura. Y ha estado marcando Pedro Chouria. El escenario de una vez, si mete el equipo de Spartans, le queda un tiempo a Hermes Peñalosa. No le queda tiempo a Pablo Favarel. Va a sacar el Grillo Vargas. Avanzaron tres cuartos de cancha. La diferencia entre el reloj de juego y el reloj de posesión es de un segundo y medio. Y ahí tienen a Luis Almanza marcando cara a cara a Pedro Chouria. Y ya el grillito esperando. Hay conversación en mesa técnica. No están permitiendo el cambio de Almanza. Es correcto. No está permitido. Tiene que pedir el cambio. Tiene que ir a la mesa y pedir el cambio. Y será Cazorla el matchup entonces con Chouria. Y ahora Chouria. Y no hay cambio. No hay cambio. Oh, mira, va Silva. Ahora sí. Que otro especialista en defensa. Bueno. 15 segundos y ya el grillito para Chouria. El oso es quien lo marca. 11 segundos, la tiene Chouria. Se atreve Chouria, arma la bazooka, falla. El chino que lanza, falla. Y allí la protege, la tiene The Shields, señoras y señores. Hay falta sobre Kieran The Shields. En su pulso está la victoria para Trotamundos. Restan 5 segundos. La diferencia es de 2, puede ser de 4. Y señoras y señores, sentenciar el juego. Felicitan a Silva en la mesa. Entorpeció el disparo de Pedro Chouria. Un especialista en defensa, los experimentados de Trotamundos haciéndose crecer en el clutch de un partido que ha sido dramático. Ojo, tiene que meter los dos porque en 5 segundos un jugador de baloncesto profesional recorre la cancha sin problema. Y este equipo tiene muchos lanzadores de calidad. Y del otro lado, Windy la tuvo. Lo ha hecho toda la noche, el rebote ofensivo. Y entonces hay partida. Si metes el que viene, pudiera hasta cortar con foul. Pudiera cortar con foul. ¿Por qué? Porque cobra 12 el otro equipo, ¿no? Es así. No hay tiros libres de 3. Es correcto. The Shields. Balón arriba y vale para Kieran The Shield, 16 puntos para The Shield, 68 a 65, Chouria que la tiene, Chouria que lanza, falla, Chouria la tiene, vale dos. ¿Valen los dos o no? No. No valen los dos. La victoria final, señoras y señores, el Expreso Azul derrota a Spartans. Acá, en el José Joaquín Papá Carrillo, 68 a 65. Spartans tuvo su oportunidad. Pero el Expreso, y a veces, cuando uno habla de la banca, uno habla de los puntos de la banca. La banca de Trotamundos hoy hizo el trabajo defensivo. Tanto el oso Silva como Luis Almanza. Nunca den por muerto a un equipo que viene de ser campeón. Es el Expreso Azul. Y mucha gente, no venía David, no venía Yorna. Y es cierto, este no es el mismo equipo que fue campeón hace 5 meses, pero consiguió la manera de ajustar. Y si en la antesala hablábamos de una metamorfosis, Aldrin, vaya que ese cambio con una referencia literaria fue notable en este compromiso para el equipo de Trotamundos de Carabobo. En la antesala hablábamos con Almanza, él estaba listo donde lo colocara su coach y le tocó marcar a Pedro Chouria. Y lo vaya que lo pudo frenar en muchas oportunidades. Buenas noches, Luis Almanza. Hablamos antes del juego. Y ahora pues, sí se puede decir que tu equipo, Trotamundos, trabajó ante un gran Spartans y lo pudo vencer. Háblame de lo que fue este compromiso. Bueno, nuevamente buenas noches. Tú lo acabaste de decir, un compromiso demasiado fuerte en Spartans que está muy engranado, un gran equipo.
Pero como te dije en la entrevista anterior, el que menos errores cometía era el que se llevaba la victoria. Y nosotros fuimos victoriosos la noche de hoy, gracias a Dios. Y pues nada, aquí está Trotamundo para todo el mundo. Luis, hablábamos de que cuando va al banco Miguel Ruiz, tú mantenías la energía y la fuerza en los rebotes y además con tu capacidad de salto clavando pelotas. Pero hoy te tocó jugar de tres y Don te estaba de cuatro y tú marcabas a Pedro Chorio. Un poco de esa transformación y ese ajuste que decidió el equipo hoy para enfrentar a Spartans en esa posición. Sí, bueno, el coach decidió poner en la cancha a los jugadores un poquito más grandes para que nos viéramos en la defensa un poco más grande que ellos. Y bueno, me tocó defender esa perla, la que es Pedro Chorio, a un jugador que respeto mucho. Pero bueno, entre la cancha se vale todo y creo que intenté dar lo mejor de mí y en uno de los momentos pude pararlo y bueno, mira, nos llevamos la victoria, que es lo más importante. En términos de confianza, ¿qué se siente venir del banco? Pero cuando entraste en la primera mitad no saliste más y cuando entraste en la segunda mitad saliste por 5 segundos nada más. Mira, contento, como te lo dije, yo sé aprovechar las oportunidades. Vine a colaborar en el equipo y creo que estoy haciendo muy bien mi trabajo. Luis, ahora sí podemos hablar de que Trotamundo va a enfrentar a un conocido, se viene un clásico. Háblame de la final, Guayquerías, Trotamundos. Mira, ya pasaremos la página de hoy. Mañana será un gran día, yo sé que sí. Estamos preparados para esto. Y pues bueno, este Final Four es así. Un día puedes estar fuera y otro día tienes que jugar la final y mañana nos toca jugar la final a nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Luis Almanzar, hoy, ayer de 4, hoy de 3. Donde me ponga el coach, yo voy a jugar. Era su frase en la antesala. Vaya que juego, Luis Miguel. Vaya que juego. Y en pantalla tenemos parte de lo que fue el tercer cuarto. Nosotros vamos a revisar justamente para después ir con nuestros compañeros al set. Y justamente si ellos quieren involucrarse, muchachos, en cuanto a emociones, quizás el mejor partido que nos ha dejado la postemporada de esta Copa Superliga, porque tuvo todo, tuvo clavadas, tuvo triples, tuvo defensa, rebote. Y quisiera saber la perspectiva de ustedes, que tienen otra óptica en lo más alto de Parque Miranda. Jugó fácil. Entre los mejores de esta Copa Superliga, porque más allá de todo lo que tú mencionas, Luis Miguel, hubo ganas de ambos equipos, incluso duelos personales, particulares, pero fue eso, duelos deportivos, que los dos se gozaron al máximo y evidentemente hubo un momento del compromiso que terminó siendo decisivo para el Expreso, porque de Shields y Donta se cargaron a Trotamundos encima. De paso, la rotación de Hermis Peñalosa fue muy corta, nada más Eloso Silva, el mismo Almanza y hasta Elvis Baos fueron los únicos que estuvieron presencia en el tabloncillo, el resto de la banca no existió y se multiplicaron los titulares para darle no solo intensidad a Trotamundos, sino gasolina a lo largo de estos minutos. Alvis, yo pensé que el Expreso no iba a aguantar precisamente porque planteaba ese toma y dame y terminó siendo eso clave para ganar a este compromiso. Faltando unos 5 minutos, Elio, parecía que Trotamundo le tomaba el pulso al juego y que no iba a poder reaccionar el conjunto de Spartans, pero este equipo que tiene, vamos a revisar la estadística. Sí, ahí está, precisamente en tiros de campo el Expreso fue mejor, cestas dobles igualados, cestas triples, Trotamundos apenas 2% por encima. Los tiros libres parecía que iba a ser una incidencia muy favorable para Spartans, sobre todo en esos momentos dramáticos, porque fíjense la diferencia abismal, pero terminó siendo un factor que realmente no pudo aprovechar el equipo de Distrito Capital, Alvis. En ese momento de los 5 minutos, cuando parecía que Spartans se quedaba, hubo una reacción del equipo de Distrito Capital que sacó lo mejor de Trotamundos de Carabobo. ¿Por qué? Porque en ese momento Trotamundos comenzó a jugar el control de la pelota y con mucha autoridad en un juego muy cerrado y donde ambos clubes estuvieron fallando canastos totalmente abiertos que parecía direccionar el juego, pues al final Trotamundos sacó la cédula, la trayectoria, el renombre y pienso que con mucha autoridad Trotamundos está en la final. Y ahí lo vemos también ya en números más redondos, los rebotes igualados, pero fue los momentos de los rebotes de Trotamundos que también marcaron la pauta. Las asistencias mejor para Spartans, la banca, ahí lo mencionamos, rotación corta, pero más efectiva para el conjunto de Carabobo en comparación al Distrito Capital. Y bueno, las pérdidas en momentos claves. Spartans realmente le costó mucho manejar la ofensiva,
no tuvo ese control, esa sapiencia de otros compromisos para manejar los ataques, y ahí el Expreso Azul también le pudo sacar una ventaja. Así que intensidad pura en este segundo juego del Final Four, que nos deja prácticamente el escenario servido, Arvis, compañeros, porque ya están los dos finalistas de esta Copa Superliga, y usted, como ha sido costumbre ya con todos los compromisos, también la va a disfrutar a través de Superliga TV. El equipo Trotamundos de Carabobo, tal y como lo hizo al final de la campaña anterior, que lo conversamos en la antesala, tuvo que sufrir modificaciones, ajustarse sobre la marcha, hacer algunos cambios que le permitieron al equipo enfrentar esta serie con mucha más autoridad, con mucho más peso. Y al final, la presencia de The Chills, la presencia de un Donta muy transformado y, por sí, supuesto, Luis Almanza, le dieron un carácter, un temperamento al equipo Trotamundos de Carabobo, que le permitió disputar a un Spartan que jugó unos minutos realmente impactantes, donde parecía que ese peso en el juego interno iba a ser determinante, pero no lo permitió Trotamundos de Carabobo. Siempre hubo una respuesta, siempre hubo una manera de mantenerse cerca, e insisto, esa diferencia que ellos faltan sacando unos 5 minutos, sí, y que al final pudieron sostener, es lo que le da el triunfo a Trotamundos de Carabobo, que tuvo más sangre fría a la hora de la resolución. Bueno, y hablando de sangre fría, el jugador del partido, sin lugar a dudas, Donta Smith, como conversaban nuestros compañeros ahí durante la transmisión. Vean, la noche de Donta, clave, amigos, para este compromiso, Luis Miguel Aldrin. Sobre todo en el tercer cuarto y el arranque del último cuarto, pero ustedes revisaron las estadísticas y yo no quiero dejar pasar este dato. En la primera mitad, el equipo de Spartans, con los rebotes ofensivos de Windy, tenía 5 puntos de segunda oportunidad. Es correcto. Se quedaron en 5 para la segunda mitad, mientras que Trotamundos sí tuvo puntos producto de sus rebotes ofensivos. Esto habla un poco de la intensidad y de una figura como las de Miguel Ruiz y las de Luis Almanza. Luis Almanza, recuerdo cuando Kevin DeShield, muchachos, le decía a Almanza aquí cerca de nosotros, no pierdan el enfoque. El equipo se iba arriba por 8 o 9 puntos y la verdad que al final terminó siempre un hombre que tomaba los rebotes, el que lideraba la carrera, el que iba con el disparo cerquita del aro y por supuesto el box out en la parte final del compromiso ante el propio Windy Graterol, que se mandó un partidazo. Hubo un jugador hoy, Luis Miguel, cuando vemos aquí ya la gran final, la cantidad de minutos que tuvo la pelota en la mano Harold Cazorla y que pudo aislar cualquier tipo de reacción del equipo Spartan. Yo creo que el trabajo de Cazorla hoy fue muy importante. De Chido, por supuesto, estuvo muy sobrado manejando todo el partido. Pero tiene pista Cazorla. Sin duda. Sí. Y además tuvo unos detallitos también Elvis Báez. Y al final, Luis Miguel, se define el juego, a mi entender, por ahí. En la tenencia de la pelota, en controlarla y frenarle el ímpetu al equipo de Spartans. Ya que hablan de Elvis Báez, metió un triple para mantener arriba con oxígeno a Trotamundos, que fue muy importante, sobre todo por la situación en la que lo lanzó, y es que se le vencía un reloj de 24 al Expreso Azul. Lo que estamos claros es que lo que se viene mañana es un clásico, el baloncesto venezolano. Bueno, yo me despido. Yo mañana voy a disfrutar del análisis de ustedes y de la gran narración de Alvis en la final. Así que éxito, muchachos. Yo hasta hoy llego. Mañana, Cocodrilos y Spartans en la Copa Superliga, definición, 4:45 de la tarde. Hay un juego antes, que es el tercer lugar. Claro, ese, tercer ese. Y cuarto. Cocodrilos, aquí está. Y Trotamundos de Carabobo, Guayquerías, por la gran final. Ha sido un verdadero placer haberles acompañado. Más emociones imposibles. Pasen una feliz noche. Y mañana, ya ustedes saben, somos Superliga TV. La gran final.